Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo Erecto en Twitch. Majorzet está de vuelta con vosotros y con Age of Empires 3 vamos a discutir ciertas novedades que en principio ya hemos tratado desde mi canal especializado en Age of Empires 3, El Rincón de la Inmundicia, que es mi canal secundario en gaming, mi canal de resubida de directos, pero también está sirviendo para, bueno, generar esa válvula de escape con todo el contenido de Age of Empires que, pues a un público más mayoritario, no le interesa una mierda, ¿vale? Entonces, aquí estoy yo, poniendo el pecho y tirando el tiempo en un juego que nadie quiere ver. Vamos a ello. Bueno, realmente eso pasa con toda la saga de Age of Empires y de hecho pasa con toda la estrategia en general, pero ya pondremos remedio con nuestros tops desde el canal principal sacando muchas reprocitas. Bienvenidos, Antonio 8577. Buenas, comentaba. Primera intervención en el chat. Bienvenido a todos, bienvenidos. Majorzetus, buen día. ¿Cómo estás? Bien, en principio bien. Un poco chafa por, en plan, un poco mosqueado por las pocas reproducciones de los últimos vídeos de Company of Heroes 3 y del último vídeo de Battlefront TSP, cuando son pedazo de videazos, pero tremendos, tremendos, tremendos. Entonces, no sé si es que hace falta un poco más de tiempo para que los vídeos pillen reproducciones o qué, pero en principio genial. Luego en Instagram petándolo, que ya somos más de 30.000 en Instagram, que me parece una burrada. La gente considera que conseguir seguidores en Instagram es bien complicado y yo me lo estoy haciendo con la punta del nepe. Entonces, ahí estamos. Decían por aquí, en vivo y en erecto, evidentemente. ¿Jugarás los reworks? No, me he salido de lo que viene siendo, de hecho, el acceso anticipado, vamos a decir, y me he metido en la versión. El próximo miércoles normal. Se estrena el primer capítulo de la temporada 3 de The Mandalorian, un mes más para un año de suscripciones a tu Twitch y vamos por más. Gracias, Ambrose, por todo el favorazo. Sí, efectivamente, dentro de poco se viene el Mandarinas, el Mandaloriano, y espero vérmelo. No sé si hacer vídeos respecto del tema en Battlefront SP, pero mínimo vérmelo sí que. O sea, la de esta, la segunda temporada de The Bad Batch, me la he fumado tremendamente. O sea, no me he visto nada, pero nada. Y de momento no tengo ganas de hacerlo. O sea, tal y como terminó la primera, ya te digo que se me quitaron las ganas. Me sobra por completo. Pero el Mandaloriano, ya te digo, apunta maneras. Es, de hecho, lo único que se salva de todo lo que están haciendo en Star Wars prácticamente, ¿no? Y de tema videojuegos, pues eso. Estamos un poco en sequía total dentro de Star Wars. Y eso ya lo comentaremos con nuevos vídeos, a ver si a Battlefront SP le dedico todavía más tiempo. Y ¿qué decían por aquí? Major, ¿probarás la Rebo japonesa? Sí, bueno, no, la de los no sé cuántos Ronin. Ya hablaremos de eso, puede que llegado el momento cuando vuelva a pasar por Japón y me acuerde de hacer contenido sobre el tema, pero de momento lo que tenía para vosotros hoy y lo que voy a seguir haciendo más adelante es el tema de intentar jugar con picas y ballestas y quizás retomar el logista español. Os recuerdo que el logista español es una putísima mierda, o era una putísima mierda. ¿Por qué? El logista español nos daba en su momento una cantidad de recursos que llegaban directamente a las arcas de España, del jugador de España, sin tener que ser recogidos. Entonces llegaban rápidamente y encima se recogían automáticamente. Como mucha gente se quejó porque esto volvía a España viable en segunda edad, lo que hicieron fue nerfearlo y ahora en lugar de 700 recursos nos da 625. Y eso que ya estaban repartidos entre madera y otras cosas, que no es que te mandases ahí 700 de madera todas las veces ni de coña, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía si yo cojo y me mando 300 de madera con logista, me estoy mandando 300 de madera más 325 otros recursos, de los cuales 100 son madera. Con lo cual, me imagino, sobre el plano teórico, que puede rentar utilizar logista siempre y cuando vayas a utilizar muchísima madera. Y eso podría servirnos para utilizar picas y ballestas en el juego, que van a ser mejoradas con España en el próximo parche. Entonces, para irnos preparando, de alguna forma, había pensado entrenar hoy un poco esta cuestión. Y pasaría por hacer un pase de logista, timear uno de los envíos de madera y luego enviarnos 700 de madera, 600 de madera y luego seguir mandando arcones de 400 con refuerzo de logista. Y entonces cargar todo esto, dejar que nos maten picas o ballestas, meter reconquistas, sacamos 10 conquistadores. Por cierto, no sé si es mi imaginación, pero en el public preview diría que he visto que Reconquista pasa de enviarte un conquistador por cada 5 muertos a un conquistador por cada 3 muertos. No sé si esto me lo estoy imaginando, leí alguna otra cosa, si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero estaría muy interesante, qué decir, ¿no?
Y fijaos que como lo que pasa con la casa de Trastámara es que nos dan una reducción del 100 al coste de pasar de edad por cada carta que utilizamos, claro, aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900 de descuento. En el próximo update, en lugar de 100 menos, será de hecho de 80 menos. Entonces, razón de más para querer utilizar Logista y seguir cargando la carta, ¿no? Pero entonces, vamos a verlo, vamos a ver en qué partida nos podemos meter. Y también una cosa que van a nerfear va a ser a los malteses. Sobre todo, más que nada, aparte de, bueno, su construcción es Vignacor, que van a pasar de 30% a 25% de economía, van a nerfear el asedio de las ballestas, ¿vale? Potente o no, espero que siga siendo viable, porque me estaba dando unas partidas de sacarme tremendo rabo, pero tremendo rabo. Y lo estaba yo gozando muchísimo, ¿no? Comentaba el tapicero mayor, créate una cuenta Smurf para hacer las pruebas nuevas en Ranked. No, no, a ver, la diferencia. A ver, está muy bien probar cosas en Ranked y no perderélo, pero si para eso me tengo que hacer una puta cuenta Smurf, además a las 4 batallas que gane ya estoy de vuelta en algo más o menos alto, me imagino, ¿no? ¿Qué más comentaba? No, yo no me hago Smurf. La única razón por la cual me haría Smurf en un juego es para jugar con algún colega que es de nivel muy bajo. Es acojonante todo Dios jugando al Sons of the Forest y el Mayor en Age of Empires 3. Pero, ¿qué? O sea, me preguntaban acerca de Sons of the Forest o Forest 2 y yo en plan de, ¿qué es eso? O sea, en el último vídeo de hoy, que acaba de ser el Company of Heroes 3, me hablan del Forest 2 y yo en plan, ¿qué es eso del Forest 2, tío? ¿Qué coño es eso? Lo he mirado, no sé si es un juego de tipo survival o tal, puede que esté bien, pero es que es justo lo que tú dices, ¿vale? Dices, todo Dios jugando a... Si lo está jugando todo Dios, ¿para qué quieres que lo juegue yo? Tú fíjate que la pedazo de polla que me comí con el Hogwarts Legacy. Un juego que está bien guapo, que yo encima comento bien, y sin embargo, pues, no he sacado casi repros del tema. O sea, ha sido un poco, para mí, como creador de contenido, ni fu ni fa, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo tengo que, cuando pasen unos días, voy a poder daros contenido puntero, muy puntero, novedades del Mountain Blade 2 Bannerlord. Y ya sabéis que para mí las esperanzas a nivel de crear contenido, siendo lo que soy ahora mismo, que es un creador intermedio, o sea, no soy la cosa más de nicho, pero tampoco soy el más famoso del universo mundial, entonces para poder destacar con los números que tengo, lo que voy a hacer son tops, muchos tops de videojuegos, que esos me funcionan súper bien, subí uno como a las 5 de la noche y ya va por las como 15.000 repros, o sea, suicidé el puto vídeo y me está escalando el hijo de puta. Y aparte de eso, lo que voy a hacer va a ser volver sobre Mountain Blade, que ya van saliendo un poco más o menos, o por lo menos yo como creador de contenido tengo acceso a alguna que otra modificación, ¿vale? Ya sabéis que para mí el contenido que mejor me ha funcionado nunca jamás ha sido el Mountain Blade 2 Bannerlord, y le voy a dar caña, le voy a dar el amor que se merece dentro de mi comunidad después del servicio que me ha dado. Porque es un juego que incorpora conceptos de estrategia, pero que también incorpora pues elementos de RPG y hack and slash, que son mucho más vistosos, da igual si es en directo, en vídeo o en qué, ¿no? Vamos a ver, tenemos una partida de equipo 4 versus 4. Bueno, y tenemos al señor Roberto, el del culo abierto, bienvenido. Black Maximus, hola Mayor, comentaba, decía Devanos93, pues Mayor, a mí me encantaba la serie de Hogwarts dando putazos con la varita. A ver, todavía... os subiré más, ¿vale? O sea, voy a hacer un poco un suicidio del canal para subiros varios contenidos que quería ver justo ahí dentro. Pero, ¡no, tío! Me he metido una puta partida random y está petado de suscriptores. ¡Me estás jodiendo! Que si Lehmann's Facha, que si Melody Chan, que si Kik Aragón, Ángel Trilli... ¡Iros a cagar! ¡Iros a cagar, tío! ¡Tengo este puto juego conquistado! O sea, Microsoft, dame el Age of Empires 3, dame los putos ingresos de este juego, porque te lo he puto carreado, hostia. Te lo he puto carreado. Una partida de 8 jugadores con un puto slot para entrar y me encuentro que todos son seguidores míos. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Es que... Es un acoso indirecto. No puedo meterme en un sitio sin que me conozcan aquí. O sea, me cambio el nombre y al día siguiente ya saben quién coño soy. Es una puta enfermedad. A la mierda. Bueno, me quedo ya. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿qué queréis? ¿Que me vaya a otra puta partida para que me pase exactamente lo mismo, tío? Me tengo que esforzar para que no me encuentren. A ver, el Yankee nivel 1 sí, le podéis meter una buena hostia, yo creo, ¿eh? Decían, es que todos son tus seguidores... en Age of Empires 3. Los hispanohablantes, sí. Y algunos que no son hispanohablantes, también. Italianos, portugueses, brasileños... algún vietnamita, algún estadounidense...
Alguno por ahí colado, ¿no? ¿Qué más me decían? Mayor, he visto que el Company of Heroes 3 tiene críticas muy variadas en Steam. ¿Me recomiendas comprarlo? Yo he oído de todo. Hay gente que protestaba porque comparado con el Company of Heroes 2 no le parecía un buen juego. Hay gente que ahora me está diciendo que en todos los lugares lo ha visto, que lo ponen súper bien. Mira, mi consejo es, si te mola el juego, cómprate el Company of Heroes 2 y el 3, los dos. Los dos. O sea, yo todavía seguiría jugando Company of Heroes 2, pero es que el Company of Heroes 3 tiene un contenido que no tiene el 2. O sea, digamos, pierdes el frente oriental, pero ganas el norte de África y los combates italianos y tienes más verticalidad. Entonces, yo sí lo recomiendo. A mí me parece un juegazo. Me está funcionando como el culo en YouTube en estos últimos vídeos. También porque he subido mucho y estoy tal vez saturando un poco, ¿vale? A lo mejor es solo eso. Pero me estoy comiendo un poco una polla. Pero el juego es bueno, ¿eh? A mí me gusta. La campaña está guay. Un poco progre en los intermedios pseudocinemáticos y con las conversaciones de los nativos estos del norte de África que me sudan tres pares de cojones. Pero el gameplay está muy bien, es muy sólido. Y me pregunto para cuándo franceses y para cuándo italianos. Me imagino que serán DLCs en el juego. Tienes la Wehrmacht, el Afrika Korps, los británicos y los estadounidenses. Y está muy guapo. Está muy... A mí el multijugador me encanta. Me encanta. ¿Vale? No te puedo decir otra cosa. Ya, si quieres pillártelo y apoyar al canal, que sepas que tienes link bajo la descripción de los vídeos de Company of Heroes y ahí le puedes dar todo el amor del mundo. ¡Adri Bird! ¡Te has metido en la partida, cabrón! Bueno, a ver cómo tocamos ahora mismo. Ya que no tengo ningún COG, ¿por qué no mencionas al 1? Porque el 1 sí se ha quedado atrás gráficamente. O sea, la mejora entre el 2 y el 3 yo creo que es notable, pero es que el Company of Heroes 2 tenía ya muy buenos gráficos, ¿vale? El Company of Heroes 2 es un muy buen juego. El Company of Heroes 1, o sea, habrá gente que considere que es muy buen juego, a nivel técnico no sé si mejor o peor, pero el caso es que ya sí se nota, digamos, el avance gráfico. Y aún así también es muy bueno, ¿eh? O sea, a ver, que si os sobra, pues compras toda la puta... ¿Sabes? Toda la franquicia, pero no hace falta, ¿no? O sea, yo creo que con que os pilléis el 2 y el 3 tenéis para disfrutar todo lo que hace falta del juego. El 1, lo bueno que tiene es que tiene mods, ¿vale? Tiene mods, es más fácil de modear y de hecho sacaron un mod de Star Wars, ¿vale? Que ya os subiré a Battlefront SP, llegado el momento. Decía por aquí Roberto, está el gran maestro Adri Bird, por fin lo voy a ver jugar, ahora quiero escucharlo. Me estás pidiendo ya de demasiado... ¿está en mi equipo o dónde coño está el pavo? No sé, me he quedado ahí listo para que cargue esto. Es el morado. Ah, pues está conmigo. Triple Cap Hard... No. Triple Cap Hard Ride. No lo digas por voz. ¿Cómo vamos a ir Triple Caballería Hard Ride, hijo de puta? Ni de coña. ¿De qué vas? Menudo payas. El payas le vamos a llamar. El payaso. Vale. Oye, ¿qué mapa es este? Para empezar, me gustaría saberlo. ¿Sabes? Así como detalle. ¿Dónde coño estoy? Creo que me voy a hacer un 12-10, ¿eh? Después de muchísimo tiempo. Oye, no. ¿Será posible que no hay puesto comercial en este mapa? ¿Pero qué mapa sidoso de mierda habéis cogido? El que tiene agüita por todos lados, que es como el norte de Europa, ¿no? Vaya puta mierda de mapa. ¿Cómo lo detesto con todo mi corazón? ¿Cómo lo detesto con todo mi alma? Pues nada, casa y a tomar por culo. A iglesia, sí, no te jodes, ya, pero me da por el culo igual. ¿Qué es esto? Un osetna adulto. ¡Por el puto oso! ¡Vámonos! Tú. 10 años en YouTube y haciendo directos de Age of Empires 3 sin cámara. Master Suicider de creación de contenido. Vamos a ir farmeando. ¿El qué? ¿Los tesoros? No sé de qué hablas, Adri. No sé de qué hablas. ¡Háblame en español! Infantería arcaica, vamos a por ello. Don't think triple. Le digo, solo está troleando, creo. Bueno, ahora con perro, con oso y demás podemos hacernos unos tesoros importantes aquí, ¿eh? Venga. Corran. Ahí estamos. Buscamos algún tirito especial. ¡Ya! Yeah.
Por aquí. Dale, amor. Vamos a meternos ese buen combate puerco a puerco. Vale, ahí estás. Sí. Ay, qué bueno. Toma, dos cureurs por la puta cara, chaval. Por la puta cara, dos cureur. Envídiamelo. Nada, ya con esto voy a pasar con 16 aldeanos. Me va chupando un huevo. Vale. Vamos a por algún tesorito más. Y... Doesn't work versus Otto. No. No voy a cambiar mi puta estrata ahora. Te puedes poner como quieras. Te puedes poner como puto quieras. ¿Cuál es su comando? Hola. ¿Vale? ¿Cuál es su comando? O sea, tienes dos posibles salidas. Una de ellas es asumirlo. La otra es no hacerlo. O sea, yo te digo... Vamos a sacarnos recurso por este lado. Vamos a meternos monedos aquí un poco rápido. Vamos a por algo por aquí. Y en la X de exploración nos mandamos el primer asunto. ¿Qué es esto? Escudo del pollo guapo. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no se nos olvide el envío del logista. Vale, vamos a metérnoslo bien. Ahí está. En cuanto está más o menos por la X, nos mandamos el envío. Y vamos a por más alimenter. Vamos a meternos, si eso, la mejora también de la extracción de madera. Y yo creo que me he pillado demasiadas monedas ahí, pero bueno. Vamos a sacar un poco más para doble mejora de la caza y ya está. A chuparla. A chuparla. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada, ya se han comido todos los tesoros. Es que este mapa es tremenda mugre. No solo no hay, en plan, puestos comerciales. Es que encima tienes unos tesoros de mierda. Te comes tremenda polla. Venga, por madera, a compensar. A compensar que este mapa es Sida. Siddhartha Gautama. Amo y señor de lo lame. Venga, sácame algo más de madera, desgraciado. Voy a tener que mandarme al final aldeanos para potenciarme la eco, porque si no me van a dar por el culo. Hola, constructor leñadora. Vale, una casita por aquí. Me mando 700 de madera, luego ya seguiremos metiendo más logistazos varios. Bueno, Bilban, gracias por la suscripción, señor. Siempre bienvenido. Vale, recojamos esto. ¿Qué ha sonado por ahí? Que... Ah, no, solo me han pasado aquí Dandamrntor, just cheered. Gracias por los cheers también. Vamos a... a sacar alguna casa más. Gracias por las suscripciones, gracias por los cheers. Me siento como una buena prostituta bailando en un striptease de estos, en un club de striptease. Stripter, me he inventado un local. Si es que el que no innova es porque no quiere. Vamos allá. Vamos a meternos más poblasao. Poblasao del corazao. Y encima es que, sí, tienes algo de caza, pero tampoco es que sea así súper a mano, la puta caza. No te vayas a pensar, que lo tienes fácil. Bueno. Pues espérate a ver. Yo, llámame loco, pero yo ahí veo cuarteles, Bueno, sí, también dos fundiciones, Ojo, Mucho ojo.
Vamos a sacarnos doble cuarteloide, cuarteloidal. Más caza, por favor, ¿eh? Y de momento, ahí va eso. ¿Qué más? Vamos a meternos... 7 rodelas. Up. ¿Up qué? Que está subiendo este pavo. Se nos ha colado un guiri, en verdad, ¿no? O sea... Llámame loco, pero... Creo que sí. A todo esto tengo las manos frías. Vamos a ver esa micro, ¿eh? Venga, por Dios, las casas. Que me estoy desesperando. Recogemos más madera. En principio, con los envíos de madera, pues deberíamos de haber sacado un buen valor de todo esto. Y si no, pues F. Encima envío de rodelas, por si acaso quedaba alguna duda. ¿Qué tal vamos? 9.000 puntos. Lo llevamos bien. O sea, en verdad lo hemos hecho bien. Otra cosa ya es que estas unidades se utilicen mejor o peor llegado el momento del conflicto, ¿no? Pero... yo estoy armado hasta los dientes. ¡Ah! Os voy a morder a todos ahí. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, amigos! Mucha mosca. Mucha mosca. Vamos a meternos más puntos de golpe. Y creo que voy a hacer una cosa, ¿vale? Necesito experiencia para los falconetes. Este mapa es una mierda. Ya, ah, tú también te has dado cuenta, ¿verdad? De que es un mapa de mierda. Es interesante, es interesante. Sí, a lo mejor es un puto mapa de mierda. Solo a lo mejor, ¿eh? Solo a lo mejor es un mapa de putísima mierda. ¿Qué me ordena? Nos deberíamos de sentir traicionadísimos. A las armas. Me he colado aquí. No se ve si puedo tocarles la polla. Se la toco. Y vamos a ver qué más nos proponemos por aquí. Venga, 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 venga. Venga, va. Vamos a matar unas unidades de caballería por aquí. Aquí un poco de escándalo ahora contra mis picas. Ha pillado demasiadas unidades aquí, ¿eh? Pero bueno. O sea, le puedo matar unos obuses y todo el rollo, pero olvídate ya. Igual es que no me da para aprovechar el logista, tío. Sin un puesto comercial no puedo aprovechar el logista ni de coña. Ni de fly. O sea, ¿qué coño hago, tío, con mi vida ahora mismo? Lamentable, ¿eh? Una puta mierda. O sea, en nuestro equipo dependemos del francés y del azteca. Porque un alemán y un español sin TP ya me dirás. ¿Dónde me voy yo con estos señores? Otra más, ¿qué te digo? Qué incómodo todo, mierda. Vaya, vaya basura. Vaya tremenda basura. Vale, falconetes. Queremos verlos en acción, ¿eh? Una puta mierda de ejército que se me ha quedado, tío. Al final, full mosqueteros y obuses. Caballería no se han sacado nada. Esto me pasa también... por decir lo que voy a hacer y luego entrar en partida de suscriptores y no salirme, ¿eh? Que no te creas que no van a...
No voy a tryhardear haciendo una estrategia que sirva, no. Van a intentar ir a lo listo. En plan, si digo que voy a hacer algo, ya se sacan ellos el counter, ¿eh? Que igualmente, aunque sea sin cambiar posibles ideas, es que... ¿Qué va a hacer Ángel que no sea intentar rushear con obuses? O sea, seamos sinceros, ¿no? Vamos a meternos el qué. Me puedo meter... Reconquista a continuación. Bueno, ahí estamos con las rodelas y todo el resto del mundo dando por culo. Voy a intentar sacarme aquí bien de alimento por lo menos, ¿no? Venga, más monedos, algo más de caza. Nada, voy a volver a la partida, pero gracias a la carta de Reconquista. Es una buena carta, en verdad, ¿eh? Me he metido puntos de golpe con las rodelas y por lo menos me aguantan una buena cantidad de daño. Y con las ballestas me pueden terminar de hacer un trabajo decente, ¿no? ¡Correcto! Pues entonces, 9 conquistadores. Enorme envío, ¿eh? Ahora va a parecer que hasta tengo un ejército decente. Las cartas de recuperación de Malta y España son la polla, ¿eh? La de viaje a Jerusalén y la de reconquista... ¡Uf! Respeto, ¿eh? Vamos a por más ballestas, más rodelas y a chuparla con lo demás. Oye, solo por decir, como tenemos caballería, ¿qué tal un raidecito por ahí? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Luego, lo de tener falconetes y esperar sentados a que el enemigo venga o algo, de puta madre la estrat, ¿eh? Sí. Que si estamos preparados para pusear, claro que sí. ¿Qué más? O sea, my body's ready. Yo te traigo masita por aquí, guaparda. Al final he cambiado a rodelas, tío, porque... ¡Oh, ojo! Vamos. Vamos a ver si puedo protegerles un poco o algo. Ahí está. Así por lo menos les meto el slow y me protejo con el aguante del 50%. Sí. Vámonos. He intentado minimizar los daños aquí del colega. A ver si así por lo menos no se nos muere del asco. Go, dice. No, si yo ya estoy goando, ¿sabes? Ahí vamos a comernos a este pavo, por lo menos. Vale, le sigo metiendo slow. Bien. Más unidades, más rodela. Vamos a meterlos ahí en modo un poco proteccionista. Vamos a irnos a por un poco más de qué. De madera, de oro, ¿de qué coño hacemos aquí, macho? Estoy pluriempleado, intentando reventar algún cañón con mis conquistadores, que parece ser que lo conseguimos, y luego con las ballestas matando dragones. Vale, entonces. ¿Pero dónde coño está el oro, tío? Es que no tienes oro, tío, no tienes oro, no tienes ruta comercial. Tío, está pochísimo de tesoros, es que es un mapa de mierda.
Si los hago FI a tomar por culo con haciendas y ya está, no, sin querer demostrar nuevas estrategias, porque joder, es que no se puede hacer nada aquí. No me volváis a poner este mapa de mierda, por favor, os lo pido, ¿eh? Al final ha sido muy de improvisación esto, pero bueno. Aunque bueno, parece que no está saliendo mal del todo. Pero joder. Vaya basura. No, las roderas, no veas cómo se defienden cuando quieren, ¿eh? Hay que saber utilizarlas, ¿eh? No es del todo fácil, porque requieren, sobre todo, mucho trabajo contra los mosquetes, algunas retiradas varias, pero bien. En el final, pues vamos a mandarnos el qué, algo más de madera. Vale. No sé, parece que se ha conseguido pusear aquí. Qué buena la carta de reconquista. Esa sí. Esa sí que me gusta. Vamos a volver a por más picas. Lo que pasa que, claro, España no tiene ese asedio impresionante, esa capacidad de asedio que se trae Malta, por ejemplo. Pero bueno, se puede meter otras cosas. Creo que voy a hacer una cosa y sacarme otro cuartel. Joder, las casas. Nah, me estoy inflando ahora de ejército. Voy a estar aquí un poco bastante arcaico, pero bien. Es que si no me saco... Va a tener que meter, yo creo, joder. Casi la carta de velocidad de creación de tropas ya, ¿eh? Mira, 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 qué cantidad de recursos, chaval. Nada, 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 sacadme más madera, coño. Vamos a por... más trabajo en el tema de la madera. Está en marcha la máquina de guerra española, macho, porque... menudo tercio. Menudo puto tercio. O sea, con este alimento y este tal, me saco rodelas un ejército. Y alguno dirá, pasa de edad, no... porque tengo otra estámara todavía para cargar y pasar mucho más rápido y sin que me cobren una mierda. Venga, ahí está. Lo que me está limitando es... la población. Más que ninguna otra cosa. Así que vamos a crear rápidamente casas. Ahí estamos. Bien, ahora sí, por ejemplo... me meto casa de Trastámara, que llega rápido y me permite subir rápido. Vendo parte del alimento y pasamos rápidamente con, encima, 8 ballesteros más. Madre mía, el estratega aquí, arreglando lo inarreglable. Y sin pesca, ¿eh? Y gente pescando en este mapa, que está claro que sale más rentable. Vamos a meternos mejora de todo lo que se pueda aquí. Ballestas, rodelas, todo por este lado. Entramos. Venga, hay de todo. Más ballestas por aquí. Arsenal avanzado. Más visión. ¡Hombre! ¿A dónde vas, bro? Sí, con cañones, claro. No los he comido, anda que no. Si lo hubiera sabido... Encima he venido y sin verlo estaba el italiano este de mierda con todavía más asunto. Vamos a sacarnos más ballestas. Le pasamos a cuchillo si hace falta. Qué pena que no sean ballestas maltesas, ¿eh? Pero bueno. Le damos, le damos. Con guerrilla peninsular más adelante podemos seguir viendo.
Sí. Oro no habrá por ningún puto sitio, eso sí te voy a decir, ¿eh? Joder, vaya mierda. Vamos, vamos, vamos. Y todavía me queda una masa de tres pares de huevos. Putos italianos, es que encima los van a bufear en la siguiente actualización, que es lo peor de todo. Ahí está. Por lo menos eso, ¿no? Bien, correcto, más picas. Vamos, vamos, vamos. Más puntos de golpe y demás es para estos señores. Vamos a por más picas, más de esa madera. Rápido, rápido, rápido. ¿Me vas a venir con bosniacos, tío? No, digo, con estradio. Eso sí, sin picas voy a asediar como el culo, pero bueno. Algo es algo. Ahí está. A base de tres cuarteles, ¿eh? Luego me falta meterme la armadura de la infantería. Y vamos a por más madera. Porque tronco, este paso. Me voy a por estos monedos. Sigue cazando, coño. Venga, venga, venga. Molaría si nos metiéramos. Ahí está, la mejora para sacarnos todavía más madera. O sea, yo no sé en verdad ni cómo coño hemos superado semejante cantidad de obuses y de mosquetes, tío. Me iba fatal para la masa inicial de picas. Pero la verdad es que me he vuelto al combate muy rápido con la conquista, con la reconquista. Y al sacarme 9 de esos dragones, era como un envío, vamos, era mejor que un envío de cuarta eso. Y... bueno, este está out ya. Nos ha tocado el Giri Malardo, dice. Ah, que nosotros no veríamos con Giri. Y vosotros todos en plan no solo de Major CT Gaming, sino encima prefijo Rocket, los tres. Vamos a ver, GG. ¿Qué tal hemos hecho al final? Me he hecho 124 bajas. No está mal, para lo que yo estaba viendo venir. Pero no sé si me ha cambiado también. No sé si me ha venido de puta madre cambiar a Rodelas. Si lo sé... sigo con Rodelas. Es que logista no lo he utilizado casi. Me habría rentado más pasar con 500 de alimento, sin más. Habría pasado con 500 de alimento y mira, ya chuparla, ¿sabes? Un montón de envíos en segunda, sí, para poder triggerear a lo mejor casa de trastámara, pero es que se me han muerto muchas picas. A ver, no sé si podemos considerar que ha sido una maniobra estratégica interesante quemarle a Ángel o alguno de estos otomanos sus fundiciones y andar a putear por la espalda, pero me he tenido que recuperar. O sea, he perdido muchísimas tropas. Yo tenía el mejor maseo al principio de la partida. Aquí, agua de fuego, fijaos. O sea, realmente la strat no estaba mal de fondo. Y pero es que lo he perdido todo. Me han reventado. Y luego he vuelto a sacar y me han vuelto a reventar. Y he vuelto a sacar y me han vuelto a reventar. Y todo el rato ahí. Si me hubiesen dejado masear más o hubiese ido directamente a por Rodelas, yo creo que habría salido mejor. Fíjate lo que te digo. Sí, 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 sí. Dandarmtor, gracias por esos bitazos. Decían por aquí, Mayor, ¿se podría meter capitalismo y luego los tres aldeanos para un FF? Sí, de hecho es lo que se hace de forma estándar para FF en partidas con España. O sea, primero es tres aldeanos, capitalismo, 700 de monedas y subes. Y luego ya, dependiendo de si es ofensivo o más económico, tiras a por 700 de madera o 5 aldeanos. Esa es la idea, ese es el camino. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Alguna partida interesante con Giris? Aquí tenemos una de 8 jugadores. Vamos a ver qué tal. ¡Joder, con bots, hijo de la gran puta! 8 jugadores, no, 8 bots, porque el hombre no tiene amigos. Hay que joderse. 4 versus 4.
30 minutos de tratado. Uf, pereza, la verdad, pereza. Pero mira, tratado de 20 minutos. Venga, vamos a por un tratado de 20 minutos. Vamos a prepararnos de cara a las revoluciones que van a ser actualizadas con España. Quizás me marque una Argentina ahora mismo. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser? Sería... ¿Qué me serviría para potenciar? ¿Qué baraja? Para jugar Argentina. La de equipo. Caballería... caballería eco. Caballería eco. Caballería eco. Sí, tengo las mejoras de la caballería pesada. Tengo oro español. Me faltaría arsenal avanzado, en verdad, ¿eh? No, 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 me faltan cartas aquí. ¿Dónde está el tratado? ¿Dónde tengo la de tratado, tío? Tratado. Tengo arsenal avanzado, mejoras de caballería. ¿Me falta alguna de caballería aquí o qué? Me falta ataque de la caballería, me estás jodiendo. Dios, pues mira, fuera los aldeanos y dentro la de caballería, ataque a la caballería. Vale, entonces, ataque, defensa, normal, arsenal avanzado, y la unción, colega. Es que no, ni me caben, tío. Ni me cabe para un tratado esto. Quita, quita esto, vamos a meter. Ah, no, si unción ya estaba, qué coño. Vale. Ok, correcto. Guardado. Nos vamos, a por ello. Let's go. Soy pro en colarme, comentaba Melody. Venga, a ver, hagamos. Bueno, iba a decir team. Everybody want does Spain Pike spam now? ¿Qué está diciendo este de spam de picas ahora? O sea, se está poniendo de moda las picas con España. Si todavía no hemos llegado al siguiente update, ahí sí que va a haber picas, yo creo. Pero no, no voy a jugar picas. Tratado 20 minutos, voy a sacar caballería. Voy a ir a Argentina. Es perfecto, tratado 20 minutos para Argentina. Mayor, ¿vas a continuar con la campaña de Company of Heroes 3? Pues mira, hoy os había subido el segundo episodio. No sé si te lo has visto entero ya. ¿Te has visto el segundo episodio de la campaña? ¿O te lo has fumado? Porque entonces no me pidas más, ¿eh? Lo digo porque, ya digo, he subido tres vídeos seguidos de Company of Heroes 3, multijugador, y luego campaña. Y no me están dando las reproducciones esperadas y yo no sé si YouTube se está notificando bien, si hay poco interés, poco tráfico en español para ese juego, o cómo coño funciona el tema, pero... El caso es que molaría que eso lo tuvierais echado un vistazo. Vamos a meternos la baraja de tratado y con tratado pues ya lo tenemos. A ver, esto sería un tratado demasiado largo, pero como me voy a revolucionar me da igual. O sea, me la chupa un huevo. ¿Vale? Vamos a meternos lo necesario, vamos a intentar en 20 minutos hacer todo lo que necesitamos. ¿Algún tesoro? Bueno, en este mapa, grandes llanuras, los tesoros me los puedo hacer bien. Bueno, igual, ¿qué coño? Si tengo aquí al lado para hacer puesto comercial, sí, pero necesito la madera ahora. Bueno. Con calma, pero se puede hacer. De momento vamos a sacar aldeanos y vamos a pasar de edad. Vamos a ver qué puedo sacarme de tesoros. Si es una vaca, pues una vaca para las haciendas españolas y ya está. Tengo para un envío y... Maderas exóticas nobles, pues podría ser, pero es que no va a ser. Aquí ya cosas útiles, hasta que no me meta las fábricas, olvídate. Va a ser un crecimiento un poco lento porque vengo con baraja full tratado, pero irá bien, chicos, no os preocupéis. Me sacaré tremenda polla. No es tratado, comentaban. ¿Qué? ¿Cómo que no es tratado? Pero tío, pero no había visto, no había leído yo tratado 20 minutos, me estás jodiendo. Hostias, chaval. Hostias, hostias. Hostias, no me jodas, tío. Juraría haber leído tratado 20 minutos, tío. O he miscliqueado en la partida que no era, o qué mierdas, tío. Todo el mundo jugando puto tratado y para una vez que acepto jugar tratado, me tengo aquí otra mierda. Y... ¿Pero tú qué haces, desgraciado? Encima construyéndome en mi puto lado un francés de mierda. Tengo que aguantar el puesto comercial de un francés de mierda. Joder, a ver.
que se le olvidó al Giri. Ah, muy bien, o sea que dijo tratado 20 minutos, pero puso la partida de supremacía, el muy subnormal. Por lo menos me alegra saber que yo no soy el tonto del culo. Joder. Y encima el kamikaze este quitándome el puesto comercial. Hijo de la gran puta, que me van a tener que ir al quinto coño y me van a quemar el puto puesto por imbécil. La puta que te parió. Hostias, pues. A ver cómo coño hago. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, porque no tengo envíos de... Vale, voy a hacer un FF. Voy a hacer un FF, voy a intentar hacer un FI con cartas de tratado, tío. Con solo nada más cartas de tratado. Ya veremos cómo hago esto. Voy a meterme madera y voy a pasar con 500 de alimento. En lugar de destacamento, o sea, voy a tener que hacerlo naked con tal de conseguir más recursos. Pero vamos a ver si así funciona. 4 lambonedas, voy a intentar arreglarlo. Joder, tío, joder. Y vosotros, idme a por madera. Desgracias humanas. A por la madera que me falta. Dios, qué lío, Dios, qué lío. Ahora, a ver dónde coño saco el puesto comercial, tío. Fuck. Hijos de puta. No. ¿Qué haces combatiendo? Fuera de ella. Fuera de ella. Fuera de ella. Venga. A ver si puedo hacerme una ruta de 3 pares de huevos. Aún así no me puedo mandar recursos. Solo puedo mandarme haciendas. Tendré que hacer un FF y sacar soldados de las haciendas. No tengo otra. No tengo otra. Tengo que pasar a tercera con segundo centro urbano. O sea, tengo que subir con 500 de alimento, que lo estoy haciendo ahora mismo. Voy a intentar cuadrarlo lo mejor que pueda. Y luego ya te digo, voy a subir con segundo centro urbano para no morir en el intento. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Madre mía, chaval. Qué mal. Es que aquí me gustaría sacarme un tesoro, pero no me hacen falta envíos realmente. Mamá. Sácame aldeanos. Esto no va a ser... O sea, voy a intentar hacerlo rápido, pero no va a ser rápido. Madre mía. Que sin las haciendas no soy nadie ahora mismo. Con la baraja que me he pillado. ¿Y qué barajas tienen los demás, tío? Este no es de tratado. ¿Melody? Este tampoco es de tratado. O sea, vosotros os habéis dado cuenta de que al final no había metido el puto tratado el imbécil este, o sea. Y yo todavía... En fin. Venga, recogemos el alimento y trabajamos más en monedas. Que el alimento lo vamos a conseguir sin problemas. Venga, monedas. Sí, es que voy desnudo. 2 envíos y es que no me los puedo mandar porque no me valen para nada. Pero para nada. Ay, la madre. 13 monedas. Qué huevos, ¿eh? Y aún así tengo 4.900 puntos. Más que el holandés. ¡Que acaba de pasar a segunda edad! ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué enorme equipo! ¡Qué enorme equipo! ¡Joder! ¡Qué trago! ¡Vaya trago! Y luego, aunque llegue a tercera, ¿qué voy a hacer en tercera? Si es que si voy a trabajar en soldados, el resto de mejoras no me afectan casi. Me puedo meter mejora de arsenal avanzado y real decreto nuevo mundo y preparar las mejoras para sacarme soldados muy tochos antes de que me quede yo sin tiempo. Tengo 4 envíos ya. Voy a volver y voy a sacar perros o a defender con esto. ¡Joder! No, pero es que encima, Melody, que se ha sacado una baraja, que está bien, está en el otro equipo. ¿Sabes? O sea, me ha tocado el francés que me roba un puesto comercial y me ha tocado el holandés que es manquísimo. Y encima el francés está comiendo todo el puto raid. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ya tengo las monedas. Pasamos. A pasar con un carromato.
No, no, cuidado, 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 cuidado. Ahí está. Joder, joder. No, y todavía me saldrá bien, ¿sabes? Ya veremos, ya veremos. Lo bueno es que ahora tengo para sacarme bien de madera con maderas exóticas nobles. Y aún así no creo que se aproveche del todo. Pero yo qué sé, otro centro urbano. Mira, y encima se retira el francés. Pues chúpame la polla, sois una pérdida de tiempo, tío. El que ha montado la partida es un puto retrasado. El holandés es malísimo y el francés me roba el puesto comercial y luego se rinde. A chuparla, tío. No pienso jugar esto. Ya está. A ver si encima de equivocarme de baraja tengo que carrear en un 2-3. Comedme la polla. Malardos de mierda. No sabéis ni montar una puta partida. ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué puta vergüenza! Tratado 20 minutos y le haces supremacía. Te meto de hostias. Y luego... ¡Ay, no! ¡Robo un puesto comercial! ¡Me han raideado 3 aldeanos! ¡Me rindo! ¡Puto monger! ¡Puto monger! ¡Dios! No, no me merezco menos de una buena paga por este tipo de idiotas. Una buena paga. 1000 euros al mes. Para aguantar semejante subnormal. Dakota, este tratado de 40 minutos. No, ni con tus ojos. Un tratado de 20 minutos entraría bien para el pecho, pero 40 minutos no me voy a tirar. Tranquilo. Mira, me hacía esta ilusión, ¿sabes? Comprobar si podía llegar a jugarlo en personalizada. Pero si encima resulta que hay un pavo que no ha llegado a combatir, el hijo de puta. No ha llegado a combatir y se rinde. Es como... Seguro que eres un fracasado en la vida real. Seguro que en la vida real no te comes un rosco. Desgraciado. Puto desgraciado. Decían por aquí, 40 minutos de tratado solo para que al final el guiri rival se rinda porque tiene menos puntuación que tú. Eso ocurre a veces, ¿eh? Sí, sí. Y me decían por aquí que me faltan 2 cartas adicionales con el tratado de España. No creo. Joder, ¿y este imbécil jugando contra bots, tío? Vete a jugar una escaramuza, coño. Dios mío. Que no saben montar las putas partidas, hostia. Mira, aquí está. Aquí está, tratado 20 minutos. No sé si son los mismos de antes, tío, pero... Bueno, dice que es tratado, ¿eh? Dice que es tratado, pero no lo sé yo. No lo sé yo. Ahora tengo dudas. Ahora tengo putas dudas de si va a saber montar la puta partida de tratado. El retarde de los huevos. Y si no, ahora entraré y veremos si hay un contador o no. Y si hay un contador, hago una cosa. Y si no hay un contador, hago otra. ¿Vale? Es el mismo, pero ahora sí, 20 minutos. Vale, pues ponte equipo o fuera de la partida. ¿Qué más comentaban por aquí? Ah, sí, lo de revisar la baraja de España. ¿Pero qué os pasa con mi baraja de tratado, tío? Que faltan 2 cartas. ¡Ah! Que tiene 23 de 25. Vale, ¿y qué he quitado yo de aquí? Igual no sé si habrá algo bugueado, ¿eh? Y las del próximo update estaban bugueadas, os digo. Oye, mira, que no tengo oro español. Me cago en mi vida. En serio, tío. Voy a quitar año maravilloso. Claramente. O sea, está guay, pero no es necesario. Ya está. Bueno, bueno, bueno. Comentaba Torberus. YouTube no los ha estado mostrando. Los vídeos de Company of Heroes. Se debe de entrar directo al canal y luego pinchar en la ventana de vídeos. Joder, pues no sé, tío. Pues no sé. A ver, no le voy a echar la culpa a YouTube, porque sí, YouTube es una mierda a veces, pero YouTube muestra las cosas conforme a, digamos, el porcentaje de clics respecto de impresiones y a la retención del público. Si YouTube no lo muestra, lo más probable es que sea porque no hay interés público sobre esa materia. Entonces, sería muy bonito que por tener 300.000 seguidores, pues le apareciera el vídeo a 100.000 personas, pero hace años que eso ya no es así en YouTube. Entonces, pues yo qué sé, me tendré que comer una polla con 5.000 o 10.000 reproducciones como mucho.
Y ya está. Ahora sí hay tratado de 20 minutos. Por fin habéis descubierto cómo montar una partida. Os voy a tener que dar las gracias. Tratado por fin, sí. Y esta vez me he metido Inquisición, que de hecho no suelo jugar con Inquisición. E Inquisición es una pedazo de carta, ¿eh? Inquisición es tremenda carta. Lo que pasa que, bueno, hay cartas más útiles, más rentables en el corto plazo. Y al final no la utilizo, ¿no? Pero bueno. Vale, 80 elementos por aquí. Hay rutas, sí. Lo que pasa que más arriba puede que fuera de nuestro rango de acción. Vamos a sacarnos esto y tranquilamente, pues como comentaba, vamos a por una argentinita anticipándonos al rework de México y de Colombia. Bueno, es que no es lo mismo. Ha sido rework de México, actualización de Colombia y algunas cartas que le han metido a la Argentina. Y luego ya, pues mejora de las picas españolas. Eso lo veremos en el próximo update. Tenéis toda la información en el Rincón de la Inmundicia, donde he hecho vídeos al respecto. Y tenemos mallas como locales, que nos permitirían infantería cuerpo a cuerpo con más 20% de puntos de golpe. Interesante si hubiéramos querido sacar lanceros aquí. En estudio de las pirámides, un castillo de malla, no está mal, pero bueno. Los he visto mejores. Venga, a chuparla. Vamos a ver aquí este jaguar que se me hace listo. No me obligues, tío. No me obligues a venir con un puto... Joder, tío, de verdad. Puto idiota. Del... ¡No! ¡Me cago en tu puta vida! El puto alemán de mierda. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Prepárate para chuparme la polla, ¿eh? Prepárate para chuparme la polla. Vete preparando flexión de rodillas, que te va a hacer falta. Desgraciado. Y ahora llegas tú. Es que te mete una hostia. Puto lento de mierda. Por dos golpes que le faltaban al puto jaguar de mierda. Os vais a cagar, ¿eh? Os vais a cagar. El que va de alemanes, si se cree que con alemanes me va a vencer Argentina en 20 minutos, ya puede ponerse a rezar. Te voy a sacar un puto ejército de gauchos automáticos, vas a salir llorando. Vas a salir puto llorando. Y encima con visión extra, es que te vas a cagar de una forma. Qué lástima que no sea ya y tenga que esperar 16 minutos a meterte todo el semen por el culo. Hijo de puta. No. Y encima me toca a mí tanquear, ¿no? Parece, ¿o qué? Es esto. Vamos a ver. Voy a subir con dos colonos. ¿Voy Chile o Argentina? Ahora me siento más fuerte. Le voy a decir que además, porque Melody quiere también revolucionarse, le voy a decir vete Chile, porque además Chile es muy buena para este mapa. Porque Chile tiene la carta esta que le da pesqueros por envío, que bueno, le hicieron un rework a Chile, la completaron hace tiempo. Y aquí hay agua, hay un huevo, entonces Chile tiene una recuperación económica de tres pares de cojones aquí. O sea, si se lo hace bien Melody, podría hasta carrear, fíjate lo que te digo. Vamos a irnos a por más tema de monedos. Y en principio, aunque no vaya a llegar especialmente rápido a ningún sitio, voy a mirar si llega el rango para pescar. ¿El rango para pescar? ¿El rango? ¿El rango de qué? Ah, no, creo que los muelles se pueden poner en cualquier lugar, en tratado. Si no me equivoco, te perdonan el... la distancia del círculo. O sea, puedes construirlo fuera del círculo. Please buff Germany. Buff Germany después de lo que os han hecho en el último update y te quejas de Alemania. Peor zip. Te vas a comer una pedazo de polla. Te vas a comer una puta pedazo de polla. Llorón de mierda.
lectora. Pues subimos con aldeanos, no pudiendo meternos nada mejor. Para el largo plazo vamos a aprovechar a ir por esta vía. Y de paso un par de vacas que ya en algún momento nos van a poder trabajar. Y yo me imagino que me quedaré con las haciendas como si fueran... un punto interesante para sacarnos más alimento, como si fuera una especie de fábrica. De hecho, me imagino que sería bastante interesante por la parte de atrás meternos una especie de fortaleza donde ya incorporar las fábricas, todo, para que produzca bien y se quede seguro. ¿Cuál es su comando? Constructor recolectora. Ahora mismo, pues acumulamos 3 envíos. Tenemos que meternos mucha mierda, ¿eh? Ataque y defensa de la caballería. Ataque y defensa de la caballería. Marcha de liberación. Inquisición, si puede ser. Oro español. Hay que ver, hay que ver. Vamos a seguir cazando por este lado. Y desde aquí le seguimos dando. Me pregunto si me rentaría quitarme alguna de estas cartas y meterme capitalismo. Aunque fuera. Pero son todas bastante necesarias. A ver, si fuéramos a ir a Argentina, como íbamos a perder los nativos mayas, pues yo qué sé. Pues ahí podría quitar los mayas y meter capitalismo. Pero bajo otras circunstancias, si fuéramos con España en serio, no sería el caso. De hecho, me estoy pensando en meter algún pesquerito, incluso. Pero de momento subamos de edad. En tercera, ¿qué es lo que me renta? Una carabela y brazadas de madera, yo creo. Sobre todo para iniciar ese posible boom o meterme en mercado y sacarle cierta rentabilidad. Vamos a por un par más de envíos. Esto va a ser lento y se va a tardar en notar, pero lo bueno es que nos vamos a ahorrar todas las cartas y vamos a poder mandarlas de golpe. De hecho, podríamos mandarnos un par de ellas ya. Lo que es para no tener que mandarlas después. O sea, para cuando subamos de edad tendremos otros 2 envíos más. O sea, no hay fallo. Así ya no hacen cuello de botella en los envíos. Y no hay cola, ¿no? Y si subimos encima con carabela, la propia carabela puede pescar. Entonces, estaría decente, sería lo suyo. Vamos a pillar monedas rápido antes de... de subir. Y ahora por madera. Vamos a dejar un poco de monedas de fondo. Y ahora a continuación. A ver, que tampoco... Melody, te aconsejo que tampoco te cantes demasiado con los barcos, porque si no entonces van a preparar barcos ellos. ¿Vale? O sea, mejor déjalo estar. Que se ha intentado meter. Estaba escauteando. Ya. Pero si no te digo que no estuvieras escauteando. Te digo que si te ven escauteando, saben que tienes barcos. O sea, tú ahora mismo sabes que ellos no los tienen, pero como te vean. Aunque igualmente con esa caballería de ulanos puede ser que lo vean. Amurallar también sería importante. Vamos a irnos por este lado. Vamos a sacar algo. Un poquito de pesca. En el centro y recursos naturales. Si necesitáis, os llevo. No hace falta, son pocos. Al final lo que me va a alimentar son las haciendas y todo esto. Vale, me voy a mandar las haciendas por aquí. Bueno, primero el oro español, después las haciendas. Vale.
Ese va a ser el orden. Y vamos a recoger la madera. Ahí tengo para pescar un pocardo más. Y vamos a por ello. Oye, pero que no había dicho que te comieras la puta vaca, es un normal, sino que fueras a por... Joder, vaya tonto el culo. Me diga, engorda un poco la vaca, no me viene mal del todo, pero joder, qué tonto eres, coño. De hecho, que recoger la madera, no que mates a la puta vaca. Desgraciado. Voy a meter un destacamento para que se le vayan muriendo los fulanos. Al tonto polla este del alemán. Me quedan 9 minutos, ¿eh? Igual deberíamos de darnos prisa. Que de momento nadie ha saltado a cuarta y este tío va a perder toda su caballería mugrosa. Un tiro más. Ahí está. Eso para que vuelvas. Tonto de mierda. Tenemos más oro español. Lo recogemos rápidamente. Y nos vamos para cuarta, ¿eh? Ya las fabriquitas. En transición, todas las monedas posibles. Tenemos para meternos. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué os está pasando? ¿Qué? Sí, tío, que está explorando con los putos fulanos. Mete un destacamento y mátalo. ¿Qué me cuentas? Está explorando y a ver si toca la polla, básicamente. En eso está. Vamos a quedarnos con este envío porque me viene bien para las fábricas en la siguiente edad. Vamos a subir con qué. Con 6 lanceros. Se van a aprovechar por lo menos de... A ver... Hostia, este viene a por mallas, ¿eh? El mexicano este de los otros. Va por mallas, el muy desgracias. Vamos a intentar hacer boom de aldeanos. A ver si puedo hacer una revolución tocha a tiempo. Quedan ya solo 6 minutos y poco, ¿eh? Queda muy, muy poco tiempo. La verdad es que lastra una barbaridad el... A ver... El que iba a decir. Lastra una barbaridad... El empezar con 3 aldeanos. Pero tengo 2 envíos, las fábricas se vienen. A pasar a cuarta. Necesito mercantilismo para terminar con el tema de las cartas. Vale, ahí está. Fábrica y fábrica. Vámonos. Joder, y no tengo casas. Me cago en la puta, tronco. La puta mierda. No, total, ¿para qué? Dios. Ahora, sacadme putos aldeanos y dejad de... Es que claro, han sido los lanceros, tío, que al pasar me han llenado la población, ¿no? Me imagino que habrá sido eso. Venga, venga, venga. Tontos del culo. Venga, recógeme este oro español y el siguiente ya,
que me salga por otro sitio. Buah. Qué lugar más difícil va a ser de esto de proteger. Me da a mí, pero bueno. Sí, sí, recoge esto rápido, que mercantilismo se viene ya, ¿eh? Se viene ya. Venga. A lo mejor nos da para 3 envíos. Vamos, 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 vamos. Y necesito todavía más monedas, ¿eh? Preparada, leñadora. ¿Sí? ¿Cuál es su comando? Lo haré. Sí. ¿Sí? Correcto. Hola, granjera. Venga, venga, venga. Vale, tengo 3 envíos. ¿Qué va a ser? Va a ser la velocidad, el combate y esto. De momento eso. Me faltaría unción, en verdad. Vamos a preparar unción también. A ver si me da tiempo perfectamente. Sí, lo haré. Constructora, hola. Venga, cierra el muro hasta aquí. Y ahora todos a por alimento como cabrones. A cazar una puta barbaridad. Vamos. Tengo bastante monedas. Vamos a por más de esto. Me está sacando monedas la otra fábrica. Es una de... Bueno, no está mal. Que me saque monedas, venga. Oro español, rápido. El arsenal también importante. Con mejoras varias y diversas. Tres minutos, ¿eh? Va a estar ajustado sin 3 aldeanos. Es un poco un coñazo, pero bueno. Lo puedo hacer bien. Constructor. 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 Sí, constructor. Hola, prepara. ¿Cuál es la leñadora? Hola. Vale, vale, vale. Entonces, tenemos aquí mejora para, bueno, velocidad de movimiento de los aldeanos, ¿no? Que vayan saliendo también. Vamos a por algo más de visión. Y ahora mis unidades tienen que ser un puto faro con la Inquisición. Bueno, no, si no me la he metido al final. La tiro para que las mejoras de pesca Cosmar. Bueno, iba a sacar algún pesquero, pero estoy viendo que... A ver, Melody, no te flipes sacando muchos barcos. No saques más pesqueros. Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más. Porque entonces te vas a comer el mar en nada. No te va a durar nada. Si sacas muchos barcos, vas a conseguir mucho alimento, pero luego te vas a quedar sin nada, ¿eh? Te advierto. Cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Vamos a por doble madera aquí. Bueno, y si me cerráis el puto muro, ¿qué os parece? Joder. Queda un minuto, ¿eh? Queda un minuto. Queda un puto minuto. A ver, sacadme madera ya. Tengo todavía las mejoras necesarias. Voy a tener que comprar la madera. Me va a acabar pillando el toro, tío. Digo, todavía no he tirado revolución y no sabe ni qué esperar de mí. Pero entonces, ya crearíamos la caballería de forma instantánea. Lo tenemos, vamos a por Argentina ya. 30 segundos. Let's go. Let's go. Madre, esa fábrica está a huevo. Pero ves lo que te digo. Ahora, como sabe que estás ahí, va a sacar barcos, tío. Es que... Bueno, vamos a por ello. Ahora, por favor, full alimento. La leche. Sí,
Me quedaba todavía mejoras de esto, ¿no? Me cago en mi vida. Vamos, vamos, vamos. Yo me ocupo del anticap. A ver estas vacas que de momento están engordando todavía. Y revolucionarios para acá. Ah, bueno, hemos ido bien, pero... Necesito algún envío más. Necesito irme a construir por aquí esta cuestión. Sí. Vamos. Vamos entrando. Esas buenas rebos. Gaucho de 372 puntos de golpe por uno de población. Fantástico. Metiendo slow y a reventar. Tenemos ya las mejoras en activo. Sí, me faltaría la de asedio, pero puedo vivir sin ella. Vamos. Más de estos instantáneos. ¿Qué quiero ahora mismo? Más vacas y granaderos. ¿Qué hay por aquí? Que muera. Entramos. A por las culebrinas, que tengo bonus. Y encima caballería, sí. Contra mis 30% de defensas de proyectil. Suerte. Ahora que vuelva a intentar robarme algún tesoro de estos de mierda. Cuidado. Viene con doppels. ¿Les ha metido todos los puntos de golpe estos de mierda? ¿Cuántos puntos de golpe tiene el doppel? Ah, da igual, está muriendo. Vamos. Bueno, y las unidades ya, si venís a donde tenéis que ir, pues ya sería tremendo, ¿eh? Ya puedo sacar granaderos argentinos. Así que vamos a meterle todo el asedio. No están, están siendo follados. 28 de daño, una unidad de uno de población. De caballería. Alucina. Mira, ¿qué tengo por aquí? Venga, va. ¿Qué más me puedo enviar? Yo qué sé. Es que aquí ahora mismo crear aldeanos otra vez, por ejemplo, para recoger los arcones. Estaría guapo. Hola, amigo. Y con los granaderos argentinos, el asedio que tengo ya es tremenda. Mira, 413. Es que me faltaría todavía meterme las mejoras de la caballería pesada de esto de aquí. El gigante curasier, todavía no me lo he metido. Pero bueno. Está bien. Yo le dije que se preparara para comer polla. Yo no... No puedo ser traidor, he avisado. Ya estamos destrozándolo todo. Y sin unción, ¿eh? A puros 56 de daño. Del granadero a caballo. El granadero a caballo, lo que pasa es que ocupa dos de población. Pero bueno, no está mal. En el fondo, si lo utilizas con moderación. Venga, ya estamos. Más de estos señores. A ver, fue Mar y se quedó sin base. ¿Quién? El morado, dices. Mira, es que no hay huevos a venirme con guerrilleros contra caballería de esta. Mira, ala, a morir, a cuchillo que te vengo. Con los gauchos, a 12 de daño se hace falta. Y te disparo con lo demás. Que igualmente te, si, que le acabo haciendo más daño, incluso continuando con el disparo. Aunque me meta de defensas. De proyectil, la verdad. GG Major. GG. Ahí el maltés que venía con nosotros con Oprichiknik. Yo tengo esto forrado de vacas ahora mismo y de todo. Y bueno, no, de hecho, he seguido sacando aldeanos con el tema de... Estaba sacando aldeanos todavía de esto, no estaba sacando alimento. Espérate, ahora saco alimento, ya verás. Y ya verás. Mira. Debería haber hecho esto antes. O sea, está bien porque la recuperación que tenía ha sido más importante, pero podría haber sacado todavía más tropas. Venga. Claro, ahora el alimento me sube entre las dos fábricas y las haciendas. Las haciendas las tenía sacando aldeanos. Que estaba bien para recuperar la economía cuanto antes, pero no me estaba sacando como para meterme más tropas, ¿no? Ahora ya sí que sí.
Anda que no. ¡Ay, te voy a robar el tesoro! ¡Gracias! Pues chúpala. Chúpala ahora. Y te voy a sacar unos barquitos aquí argentinos. Espero que no te moleste. A pedazo de army, chaval. Vaya pedazo de army. Te garcharon. Las vaquitas ya listas para comer, igual, ¿eh? Podemos hacernos con alguna de ellas. Que me den todavía más alimento inmediato. A ver, quemamos esta casa, por favor. Matamos lo que sea que haya por ahí. Y ahora todavía más gauchos. ¿Tengo alguna hacienda del vago? Sí, por aquí. Estos eran haciendas del alemán, tío. Se había mandado haciendas de equipo el mexicano. Una hacienda alemana. Pues ¿por qué no? A ver, esa destrucción de edificios, que se note. ¿Alguien me pasa alimento? Sí, el maltés. Toma, no lo uso, dice. Pues acabo de crear instantáneo lo que me quedaba de mi ejército, digamos, argentino. Y a casi 400 puntos de golpe la unidad. Nah, brutal, brutal, brutal. Pues ya está. El timeo, no sé si lo podría haber hecho un poco mejor. Es que ha sido la primera vez que de hecho hago un tratado 20 minutos de Argentina sin empezar por tres aldeanos, que es lo único que me pillaría de normal. Como digo, este mapa ha estado muy bien para que Melody pudiera jugar Chile. Al final tienes una recuperación con la carta esta de turno. Mira, tienes esta carta, esta de aquí, que es flota pesquera. Envía dos carretas de muelle y envía un pesquero adicional por cada envío realizado hasta ahora en la partida. Es decir, te recupera toda la puta economía con una carta. O sea, antes era una mierda de Civi y ahora es muy buena para apoyo costero. De hecho, tienes, aunque sea, mercado de pescado y planta de procesamiento, lo que te vuelve, pues al final, muy competitivo en estos temas. Yo me he sacado incluso unos acorazados para acompañar, pero han sido como gol de señor, han sido una sobrada ya. Vamos a ver esas militares. Me he sacado 166 militares con... No, pero, ah, no, 166 unidades abatidas, perdona. Me he sacado 174 militares. Solo superado por el holandés, que ha debido de sacar unidades y se le han muerto en el proceso. O sea, lo que más me sacaban han sido 100 gauchos instantáneos y reventando en disparo incluso a los guerrilleros enemigos. Brutal, brutal, brutal. Luego ya, pues un trabajo de asedio. Al final hemos asediado todos muy bien. El usar de la muerte de Chile hace un buen asedio. Luego tenías a los lanzacohetes y lanzadores de fuego de Malta. Y tenías a mis granaderos también. Entonces, entre unos y otros. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué me he perdido yo? O sea, el alemán ha sacado 47 canoas. O sea, te ha limpiado en agua, ¿eh? Melody, o sea, lo que comentabas era un poco eso. Porque veo que te has quedado sin pesqueros. Por eso no se ha gastado el mar. Porque si no, ya estaba medio mar gastado por esta zona. Por la parte de arriba habría sido otro rollo, ¿eh? Habría sido interesante meter el punto de reunión de los pesqueros por el otro lado y haber seguido pescando al otro lado. Es que este mapa, estos mapas, el de Yucatán y este que es de Panamá, son muy troll. Son muy troll. Si tú coges, pescas por un lado, el otro te saca un montón de barcos, te revienta, pero luego sigues pescando por el otro, tiene que coger los barcos. Y es una de, ¿qué hace con ellos? Porque creo... Que me corrijan si me equivoco, pero aquí no puede pasar. Por aquí no puede pasar. Es que aunque sea el puesto comercial, le tapona. ¡GG! ¡GG! Vamos a ver qué hacemos por este lado. Mayor no se metió capitalismo, entonces, ¿de dónde sale el goteo de oro? Buena pregunta. Buena pregunta. No sé, del oro español. ¿Será que había estado con algún aldeano recogiendo oro español? Puede ser. Es que es eso, había estado con las haciendas en modo sacándome a aldeanos. Entonces he podido, digamos, reabastecer la economía otra vez. No sé si alguno me ha estado pillando algún oro español desde la espalda, por la nuca. Entonces ahí está un poco la cosa. Vamos a ver, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos por aquí? ¿Alguna partida en la que me pueda jugar una supremacía normal? ¡No! ¡Otra vez la partida del retarde de este! Que te vayas a jugar contra ellas otro día, tío. Joder, ¿lo ves por la derecha? Que pone que solo hay un jugador real. Me cago en mi vida. Su puta madre. Aquí. ¡No! Y aquí estos cabrones otra vez. Mira.
Vamos a por ello. Es que sigo pensando que el logista, claro, si fueran 700 recursos rentaría mucho. Pero si son 625 al final es deficiente, no sé que te envíes madera. Pero entonces te gastas todo en envíos de madera, incluso si quieres ir fuerte, el primer envío en segunda puede ser 700 de madera, aunque lo tengas que recoger. Y claro, al final envíos de recurso te quedan más bien pocos, no sé. A no ser que los priorices mucho, por encima de incluso meterte aldeanos y mejoras de las unidades y todo esto. Vamos a ver. ¿Dónde he acabado yo? ¿Dónde he acabado yo aquí? Volvemos a nuestra idea de picas. Joder, mira que os gusta jugar en el puto mapa de Panamá, ¿eh? Pues me ha tocado... Es que me ha tocado en el mismo sitio que antes, ¿eh? Otra partida, mismo puto sitio, mismo mapa. Y... Decían por aquí, ¿vas con la Revolución de México? No voy con ninguna revolución. Voy a picas y ballestas. Para entrenar de cara al posible uso futuro que se le pueda dar a las picas y las ballestas. Porque esto todavía no ha sido actualizado. Todo lo que os he comentado de las revoluciones y toda la mierda en el rincón de la inmundicia no ha sido actualizado. Os he dado una preview. Un análisis de la preview. Todavía no se ha actualizado el juego. Mientras hablamos. A ver qué comentaban. Vale. Correcto. Correcto. Bueno, y ya, si la partida empieza, bueno, puede ser increíble, ¿eh? A lo mejor es demasiado pedir que una partida empiece, pero yo me la juego, ¿eh? Bueno, este, por lo menos este mapa sí que tiene ruta comercial, ¿vale? Por fin. Un mapa de gente normal. No como la mierda que hemos empezado jugando antes. A ver, ¿qué es esto por aquí? 100 de alimentos. ¡Wow! ¡Vaya fiesta! Regalito de cumpleaños. Así sí. Así sí. Vale, pues entonces. Vamos con infantería arcaica. Y me voy a por el otro puesto comercial. Visto que me han dejado castigado. Todavía no me he enviado ni los aldeanos iniciales. Vamos a ver aquí la construcción. Vamos a intentar timearlo todo bien. Si no me saco nada más, voy a hacer un 12-10. Hacía eones que no hacía 12-10. Pero con un logista tal vez me compense, sobre todo si es de pica ballesta. Ahí bien preparado. Lo mismo pasó prontísimo, ¿eh? Con el tesoro de 100 de alimento y yendo 12-10, va a ser como... Voy a pasar ayer, no pronto, ayer. Igual para logista necesito 900 de alimento, ¿eh? Tampoco no flipemos. Pero se consigue ahora rápido con esos tres nuevos aldeanos. Mira. Va subiendo. Nos vamos. Ya está. ¡Hala! Niquelado. Siguiente. Vamos a por un poco de madera. ¿Qué más? Prepara.
Hay una carta interesante para el tanqueo de los estos, de los Portu, digo Portu se va a decir de los Otos. Yo tengo una carta de cuartel de grupo, ¿y esa cuál es? Hijo de joder, ya estamos con el robo de tesoros, tío. Os voy a meter la polla hasta la garganta ya. No, pero cuarteles de equipo. ¿Quién ha dicho el cuarteles de equipo? El... Ah, no, el etíope. Ah, vale, en primera edad. Sí, sale rentable. En verdad es buena carta, ¿eh? En verdad es buena carta. Fíjate lo que te digo. Joder, no me he mandado... Me cago en la puta. Me he distraído con las conversaciones del chat, tronco, y no me he mandado nada. Bueno, pues me voy a mandar de primera 700 de madera. Con tranquilidad, sobre todo. Total, voy a pasar el primero. Ahí está, me mando. Esto y esto. Seguimos con alimento. Me meto perros de caza, llegado el momento. Y ya está. O sea, a lo mejor descubro un nuevo meta. Ah, mugroso. Fuera de aquí. Y pues eso, más aldes. ¿Qué más? Aquí para cuando ya me han hecho el granero el etíope, que no sé por qué ha tirado ese tiempo, ya, ya no hay caza aquí que atraer prácticamente. Pero bueno, se agradece la intención. Pues eso, me va a pasar la madera súper rápido, no hay forma de que me ataquen antes de eso. Y tenemos un alemán en el equipo, entonces las primeras unidades van a ser nuestras, ¿no? Debería yo de pensar. Sí, sí, voy a hacerlo. Constructora, ¿cuál es su constructora? Sí. Hola, leñadora. Leñadora. Sí, ¿qué me ordenó? Voy a constructor. Cazador. Vale, recogemos bien esa madera. En principio no debería ser preocupante. Aquí lo que estamos haciendo, lo que tenemos entre manos. Un poco más de monedas sí estaría bien. ¿Qué es esto? Un tesoro de monedas, de puta madre. Y ahora es cuando me mando la madera adicional. Tengo para un buen lote de tropas. Para perros de caza. Lo tengo todo. Lo tengo todo todito. A ver si me da incluso... Vale, mira, genial. Pues tenemos para otro de estos... Bueno, pues mira, mejor me meto un destacamento y protegemos esta región. Esa carta está bien, ¿eh? Las hay mejores, pero esa de encima lo bueno es que te la puedes mandar pronto. ¿A qué me envío ahora mismo? Más madera. Más madera. Que no pare la fiesta. Voy a probar a ir full all-in económico con... El logistazo. Hola. Venga, a ver esa materra. Esa materra. Preparado, corre, casi. Es que ya tengo un buen lote de población. Me cago en la leche. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Venga. Vamos a tener que trabajar un poco más en madera, pero... Correcto. ¡Puesto comercial! ¿Y dónde me meto yo esto ahora mismo? Tampoco hay que insistir demasiado en las cartas de equipo. Solo en las que renten, macho. Que si no... Ya... Me he quedado asfixiado de ametrallar picas, pero tú fíjate. Tú fíjate, chaval. La gente no tiene nada y yo aquí armado hasta los dientes ya. Me envío 5 aldeanos. Me pillo algo más de... Madera. No, joder. Buena población y buen todo, desde luego. Yo creo que voy a hacerles una pasada. Venga.
Yo voy ya por ellos. Porque si no, no puedo aprovecharlo. Joder, me cago en mi vida. Con el aldeano este de mierda intentando cerrar. Vamos a quemarle todo esto y se acabó. ¡Hala! El bloqueo fuera. Y espérate que le pillo los aldeanos. Espérate que le pillo los aldeanos. Uy va, uy va, uy va, uy va. Los aldeanos del Brit que estaba cazando, ¿o qué? Joder. Pues espérate. Vamos ahora por más alimentos, señores. No, 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 no. Al centro y para adentro, vamos. Esto es una pérdida brutal de aldeanos, ¿eh? En este momento de la partida. Prohibitivo, vamos. No, es que si me acerco un poco más, le tumbo el DC. Vale. Vale, más puntos de golpe. Vamos a ver. Necesito más población. Vale, pues mira. Este se va de momento de aquí. Le hemos reubicado. Venga, 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 venga. ¿Qué estabas haciendo de Nubler? Así que me viene el... el señor Bosquetes aquí. De momento yo... pensaría casi el retirarme, pero tengo cierta ventaja táctica ahora mismo. Por la masa tremenda de tropas. No, pero sí voy a intentar ponerme detrás de esta guerrilla. Hemos hecho un buen inicio. Por lo menos de equipo la estrategia es buena. Otra cosa ya es esto... este orden que he hecho, cómo de competitivo es para uno versus uno, porque... ay, yo creo que se me quedaría algo corto. O sea, muy eficiente lo de matarse 700 de madera y luego 600 de madera. Es muy disfrutable, pero... a ver, venga, más picas. Voy a meterme en modo protección, que sea Ángel el que vaya matando. Es un coñazo que te hagan lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿eh? Aunque me estés matando, es un coñazo. Vale. Más unidades de piqueritos. Necesitamos más... un poco de todo, más guerrilla, ¿eh? ¿Falta alguno por aquí, macho? Esos obuses, mientras estén protegidos de la caballería, no, no hay problema. Y la caballería que estoy viendo es caballería ligera. Así que nada. Quizás tengo demasiada gente en alimento para la madera que necesito, que es mucha. Yo tengo, como me maten mucho, me cargan Reconquista. Reconquista está ya full. Por culo tu casa. Sí, sí. ¡Hala, ya está! Reconquista. Ahí está. Vamos a meternos más guerrilla, porque las picas aquí no están haciendo nada contra... caballería ligera. Mientras no haya caballería pesada, es que es tontería insistir.
Ahí está. Nada, pero... tenemos unidades, así que... guapardo. Vamos a sacar ballestas. O sea, al igual que mejoramos las picas, mejoramos las ballestas en el proceso, así que... mira, ya está. Conquistadores en su lugar. Vente comiendo eso. ¡Hombre, lanceros! Sí, bueno, pues eso no va a funcionar, ¿eh? Vamos a volver un poco más a picas y lo tenemos controlado igual, ¿eh? Así que lanceros. Vaya, vaya. Venga, esa madera, más gente a por la madera. Ah, los conquistadores están de puta madre, ¿eh? La reconquista está brutal como carta. Porque si no fuera por esa carta me estaría quedando muy pocho. Y eso que, a ver, tengo economía, estoy recuperando masa, pero esto es lo que me permite estar mandando y lo que me ha hecho asustar a los lanceros. Ok. Joder, los arqueros desde el quinto, coño. Espérate. ¡Hala! Dos conquistadores muertos. ¿Por qué? Pues porque sí. Ah, más madera. Calmadamente. Vamos a hacernos esto. Un poco más de madera, por favor. Maderingas. Maderingas por aquí. Necesito que limpien los dragones. No. Mientras tú tengas caballería pesada y saque dragones, la guerrilla está aquí. O sea, el tío no se está acercando. Y no está sacando ninguna unidad que sea más poderosa para asediar. Entonces, lo que no podemos andar es perseguir. No se puede perseguir a la caballería ligera con caballería ligera y pretender eliminarla. Va a haber un tradeo. En el mejor de los casos. Aquí viendo unidades otra vez. Vamos a meter más gente a por la caza. Caza de tapires. Joder, estoy hinchándome de unidades y de todo. 37 ballestas, o sea. Acuéstate y suda. Súper bien. Esto cuando queréis atacar. De hecho, a la mínima me meto un... un casa de trastámara y pa'lante, ¿eh? Vamos a meternos... más madera. Voy a apurarlo, sí. Aunque solo sea creando unidades, me estoy sacando un montón de experiencia. Entonces, bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar la caballería ligera arriba. Y luego vamos a intentar... a ver. Es que me vendrían bien los nativos mayas si los hubiera por algún sitio aquí. ¿Pero dónde coño están? No los tengo yo. No puedo permitirlo. ¿Cuál es leñadora? Vamos a por una iglesia que no teníamos. Gracias, dice de nada. Vale, Spagis. Venga. Pues con lo que tenemos ahora mismo... ¡ah! Que se han movido arriba. Todos arriba. Preparado.
Bueno, si ya lo hacemos de forma ordenada, puede ser flipante, ¿eh? ¿Esto de quién es? Del azul. Vale. Mira, de puta madre, vamos a hacernos con estas posiciones. Entramos con todo. Más madera si hace falta. Venga, que la pillamos rápido. Ahora sí, casa de Trastámara. ¡Hombre! ¡Cabrón! ¡Joder! Hasta en directo estaba ahí diciendo que lo iba a pillar, macho. Pues nada. Está. Asediamos. Y este puesto de nativos me interesa. Así que me voy a acercar rápido. Y que nadie me lo quite. Porque si son mallas. Eso es, son mallas. Me dan la armadura esta que me vale para los lanceros. Y ya lo tenemos bastante pillado el tema. Lo mejor que puedo hacer es subir de edad, porque ya no... Aquí no hago nada más. Si tengo casa de Trastámara, ¿cuánto me cuesta pasar de edad? 500 de monedas, vale. Vámonos. Con algo más de picas. Te hago casi overpop y todo. Hasta aquí estamos, en tercera, con toda esta pedazo de masa. Necesito ahora mejoras. Vale, si puede ser. Vamos a meternos mejora por aquí, mejora por allá. Nah, tremendo. Tremenda masa. No, pues sí funciona, ¿eh? Casi que no le das tanta atención a enviarte aldeanos y trabajas con eso directamente. Venga, 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 a ver. Aquí, mejora de las ballestas, va. ¿Qué más me meto? Mejora de ataque y defensa de la infantería arcaica. Dos elefántidos de mierda. Ah, pero están muriendo, ¿eh? Ahí estamos. Las picas le asustan, pues como no puede ser de otra forma. Si para algo están las picas, es para eso. Venga, a ver. Ballestitas. ¿Qué más tenéis para mí? Y si queremos algo más, vamos a ver si podemos buscarlo. Más alimento, por favor. Más alimento, vamos. Que me voy a cuarta con esto, ¿eh? Las ballestas me están aguantando contra los arqueros ingleses. Le meto más daño, ¿eh? Y disparo en principio más rápido. Ahora español, vamos a meternos. Vamos a meternos en modo protección con las picas. Y que se tanque en el combate. Ya está. ¿Qué hice este de hurra, hurra, hurra? Está bien. ¿No será que necesitas hablar o algo? Espera un momento. Ah, que
Que se estaban metiendo por la espalda aquí, que... Oprichigni de mierda, ¿o qué? Oye, pero ¿qué fijación tenéis con todo lo mío? Con mis casas, ¿han venido por mis casas aquí o algo? Pues nada, oye. Claro, no se ha quedado en la zona de Ángel porque le zurraban a destacamentazos, ¿no? Pero ya me he comido todas las putas tortas. Bueno, fuera aquí, macho, y vamos a por más madera, que hay que recuperar todo lo que teníamos. Sin madera tengo que sacarme guerrilla, que no tiene por qué estar nada mal, pero... Oye, mi oro español al final lo he recogido yo, ¿o qué? ¿Qué hemos hecho? F mis fábricas, comentaba. Menos mal que yo no estaba en cuarta, ¿eh? Menos mal que yo no estaba en cuarta. Eso sí te voy a decir. ¿Vale? Y luego ya si me sacan un poco más de... monedos, pues eso por ahí. Ah, mira. Ahí está. Están por aquí. Los cosos. Y me quedaba algo de tropas. Por ahí coladas. Va. Tengo un montón de alimento, ¿eh? Eso es innegable. Me estoy pasando en el alimento. Necesito cualquier otra cosa que no sea alimento. Monedas, madera. Y bueno, había algún barco de estos naufragado. Ya... ¿Se lo comió el ángel o qué? A ver, un momento. Hay que seguir maseando. Pues menos mal que esas picas estaban ahí, ¿eh? ¿Qué destrozo están haciendo? Unas poquitas piquitas ahí. Súper bien. Pero cuidado con esos... Oprichiknik. Digo... Estrellet que diga. Venga. Modo de protección. Y aquí me voy a cascar. Como quien no quiere la cosa, un puto castillo maya de la polla. ¿Hay alguna mina por aquí? Joder, es que también con el etíope, macho. Encontrar minas con un etíope en partida es todo un propósito. Me voy a pescar a este paso, ¿eh? Vale. Esto está en principio asegurado, este lado. Debería estarlo por lo menos. Tremendo castillo maya con 6.000 de puntos de golpe. Y aquí os quiero ver a todos. O lo tanqueo. Venga, a matar dragones con picas. A reventar a estos señores. Esto de lanzarse de modo en ataque a modo a cubierto está guapardo. Me voy a poner delante de los obuses. Joder. Pero la presión se siente, ¿eh? A ver. Es que me han dejado esto hecho unos cristos, tío. ¿Qué tengo por aquí? Buah. Y mayorcita en cualquier sitio, menos el que me importa, ¿no? Lo que sí te voy a decir el castillo maya es que tiene un ataque de mierda. Aguanta mucho, pero tiene un aguante de mierda. De hecho, tiene este ataque así de tipo flecha, que más parece el castillo este de los incas, ¿no? Joder, el oro español donde no me interesa, coño.
Y otra vez me han intentado... ¡Otra vez me han raideado, tronco! ¡Qué puto coñazo! La madre de Dios. Sublevado. Joder, cañones, ahora me tengo que tragar, ¿sabes? Buah, tío, el oro español, a ver cuándo. Lo que me está salvando es que tengo aldeanos por todo el puto mapa. Pero nada más. Putos elefantes estos ridículos, lo que me aguantan, chaval. Buah. Va a tener que aguantar al inglés con flechitas. A ver, ¿qué más? Es que aquí no puedo hacer mucho más. Es que encima tengo bastante madera, pero no tengo momento para meterme los cuarteles necesarios. Joder, con... ¡Otra vez los putos Oprichnik, coño! A ver, es que luego si tenemos caballería mirando al descampado en lugar de a los Oprichnik, pues... ¡Tío de mierda, ya! Esta era puta polla. Pues mañana... Mañana nos vemos, ya sí eso. Y claro, la iglesia también. Para mañana mejor. Y mis cañones al final no me los he enviado. Muy bien. Pues nada. Esto ya huele a total despropósito. Pero no sé, nunca sabes. No será por recursos, desde luego, por mi parte. Vamos, por favor. Nos la han jugado con los petardos. No me he enterado, no me he enterado. ¿Ha metido petardos? Ángel ya se ha ido. Bueno, pues nos vamos. A mí, yo lo que siento es que me la han jugado con Oprichnik, tío. Colados por ahí. Quizás en el momento que teníamos esa ventaja deberíamos haber amurallado para darnos cuenta de cuando nos atacaban antes de que fuera demasiado tarde. Yo tenía un ejército enorme, tío. Lo hemos metido por aquí arriba, súper bien todo. Reventando, reventando, reventando. Y en cuanto he perdido el centro urbano... lo que pasa es que también, como han atacado, donde yo tenía el destacamento, era una parte de delante. Y no podía mandarme el oro español, por ejemplo. O sea, podría haber llegado a cuarta, haber sacado fábricas, pero no me estaba llegando el oro español que se ha quedado aquí. Entonces, bueno, yo qué sé. A lo mejor debería haber vendido madera y haber pasado en otro sitio, haberme puesto arriba. Yo qué sé, yo qué sé. Esta puta partida es un lío, esta puta partida. Y mira que os gusta este puto mapa. Y a ver si encuentro una partida en la que no estéis vosotros, cacho de perros de mierda. ¿Qué tal? Desconocido, 20 minutos. No, tío. Mapas europeos, estándar. Me vale, no había una ahí de 6 jugadores que no pintaba nada mal. Pero... Joder. ¿Qué tal? 5 de 6, ahí está. Pero lo que es la estrategia de fondo, demasiar las picas con logista... Tengo que medirla un poco más para decidir la efectividad, pero estábamos ahí. Estábamos ahí. Una masa tremenda. Bueno, al británico inicialmente le he puto borrado. Hemos entrado, hemos reventado la FB del ruso, hemos matado aldeanos, hemos tumbado un centro urbano. O sea, la estrategia estaba bien. Y a ver si a lo mejor pudiéramos timeárnoslo algo mejor. O ya digo, medir la efectividad en otras circunstancias. Pero has disfrutado aún perdiendo. Adri, eres...
tienes algunos momentos de positividad muy asquerosa, tío. Digo, pero queda bien con tus suscriptores. Abraza esa positividad, ¿no? Es un poco esa mierda. ¡No! Deberíamos haber ganado, como siempre, ¿no? Y aquí hay puesto comercial, sí, por la zona de la costa. Alguno. Y hay tesoros de madera. Esto está muy guapo porque me evita el sudor de tener que trabajar en alimento. Vamos a ver qué tal. Es que encima en la partida de antes me he sacado un tesoro de 100. 100 de monedos. Venga. A pastar. Habéis dicho monedos, 100 de alimento, 100 de alimento, 100 de alimento. Me he metido enormes 100 de alimento y claro, he ido rápido, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué es esto? A cortar madera un 10% más rápido. ¡Hostia! Me viene de puta madre. Me viene, no sabes tú cómo de bien. Y encima tenemos mina de oro. Buen mapa, ¿eh? Buen mapa. Ahí sí. Hostia, es que cortar madera un 10% más rápido. Es como media carta de maderas exóticas nobles, tío. ¿Cuál es su orden? Correcto. Bueno. De momento eso va por ahí. Vamos a por infantería arcaica. Y a lo mejor quizás en otra partida me cambio a Malta para verla antes del nerfeo que le van a meter, porque eso va a ser doloroso, lo que le van a hacer. De lo de los pernos de acero y... Tampoco es para tanto, pero va a ser un por culo que nos lo hagan a los jugadores de Malta. Estoy dedicándole tiempo para ver si maineo Malta. Un poco, tengo ahí cierto interés. Y el tesoro que he cogido antes, ¿qué ha sido? ¿Era otro tesoro también de recoger madera un 10% más rápido? Porque si no ya me meto con una velocidad que lo flipas, ¿no? ¿Esto qué es? 85 de experiencia. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Que sepáis que hoy os he dejado nuevo vídeo de Company of Heroes 3 en Major CT Gaming y vídeo de Age of Empires 3 en el Rincón de la Inmundicia. Vamos a reservarnos este envío porque con monedas no voy a trabajar. Lo de el capitalismo está muy bien si vas a subir a segunda para sacar rodelas. En ese caso, sí. Pero para lo que nosotros vamos a hacer, hombre, está bien. Siempre va a estar bien. Pero no es tampoco lo más indicado. Pasamos en el 235, que está de vicio. Pero claro, hemos pasado con 12 aldeanos. Entonces eso tengámoslo en cuenta. Vamos a ver a qué velocidad sacamos madera ahora. Después de los tesoros que nos hemos metido. Porque como sean los dos el mismo, me he metido un estaqueo de recoger madera a toda hostia. 0,55. Pues no sabría decirte si es mucho o poco. No me acuerdo cuánto se hace normal. Y aquí que tenemos. Me puedo cargar. Me puedo sacar un perro aquí. Me saco un aldeano de más. Y con dos perros me cargo estos desgracias. Vale. Una cosa así. Comentaba Gonru, lo que juegas lo nerfean. Sí, ¿no? Quiero pensar que en algunas de las ocasiones lo que está ocurriendo es que realmente otra gente lo está jugando también, pero no sé. No sé, lo de Malta la verdad es que sí me ha dejado un poco anonadado. Voy a hacerlo. Sí, correcto. Hola. Preparada. Joder, mira que le iba a herdear, ¿eh? Qué tontos sois, coño. La puta que os parió. Venga, la casa, rápido. Vamos a enviarnos ahora 700 de madera. No he hecho bien el timeo de enviarme el coso este a la mitad, así que ahora todavía me tarda un poco más, pero ya tenemos los recursos y tenemos la madera. Vamos a gastarnos el tema en todavía una iglesia, un primer cuartel. Y con esto ya más o menos debería de irnos bastando. Envío de 700 de madera a continuación. Vamos a por más alimento por la parte de atrás.
Y bueno, pues eso, me he sacado un aldeano de más. En teoría también debería de estar recogiendo madera algo más rápido. Y aquí tenemos un tesoro de alimento de 500 de alimento, la madre. Esto si alcanzo el tener un ejército importante, pues hostia, estaría curioso hacérnoslo. Venga, a recoger esta madera. Bien rápido, vamos a por 600 de madera ahora. Porque el alimento va a llegar solo con esta caza. Vamos a meternos el mercado por aquí. Hombre, si hay otro tesoro de alimento. 30 de alimento. Bueno, no es demasiado, pero es algo. ¿Qué tal? Todo mi equipo ha pasado a segunda, pero todo el equipo contrario está en primera. ¿Cómo, coño? Ahora están llegando. No sé, a ver, yo es que he pasado rápido, ¿vale? He pasado rápido, pero no sé si he pasado muy, muy rápido y ellos lento también, ¿no? A partir de aquí ya. Vamos a verlo. Venga, envío rápido ahora sí con el logista de madera. O sea, yo creo que lo preocupante de esta estrategia es que te rusen demasiado rápido como para que no te dé tiempo a recoger los 700 y 600 de madera. Luego ya, una vez tengas eso en marcha, pues está muy bien. A sacarme algo de ballestas, que no me fío ni de mi sombra con estos señores. Vamos a hacer pica ballesta en plan bien. Vale. Sí, constructor, cazadora. Alguna casa más por aquí. Más alimento. Y lo bueno es que es eso, como vas creando tropas, pues cada vez que creas tropas, es más experiencia. Como son de 8 de experiencia cada uno, entre 5 son 40 de experiencia el lote. Ahora sí vamos a meter más gente a por maderingas. Pero aún así, manteniendo los envíos de madera. Tú quita de ahí porque no me fío una mierda. A ver, hombre, si voy a por los 500 de alimento, eso sí, me lo podría hacer súper bien, la verdad. Esto vamos a mandarnos unas cuantas ballestas. Cuidado que... Son un pico, ¿eh? Vamos a cargarnos a este cabrón. Vamos todos ahí. Aportando, esa es. No, joder, justo se cae el puto personaje, tío. Hay que joderse. Venga, bien de ballestas. A por madera. Que nos va a hacer falta para contrarrestar el tesoro que me voy a meter. De alimento. 500 de alimento, ¿eh? Una bestialidad. Aprovechamos. Vale, entonces ahora a continuación, más madera. Los perros ahí, pues yo qué sé. Te hacen todavía la tarea, el trabajo, ¿no? Madre mía, cuánto alimento. ¿Cuánto alimento quieres? Sí. Luego ya si alguno cae en monedas para sacarme alguna mejora y tal. Venga, más ballestas, bien de ballestas. ¿Qué tal vamos de puntuación? 10.000. Me estoy sacando el rabo. O sea, pero ahora tiene el japonés 9.000 de puntos. Estoy por hacerle una excursión, ¿eh? Ahora me siento más fuerte. No me jodas.
Puta floja. Venga, esa madera que se note. Necesitamos alguna casa más. Bueno, gracias, gracias, Verde, por tus tres mosqueteros, ¿eh? Gracias por tus tres mosqueteros. No te vayas a partir el lomo. La madre que lo trajo, chaval. Voy a hacerme con la ruta comercial. Y que me echen de ahí. Vamos a mandarnos madera otra vez. Ya que, bueno, me estoy metiendo en logista, en toda la ruta comercial, si me la casco sería tremendo, ¿eh? No me podrían echar de aquí. De alimento de momento vamos bien, podemos meter alguno más en alimento. Predeciendo que vamos a perder inercia en obtención de alimentos. ...40 más de experiencia por este lado... ...pero espérate un momento que me casco esto por este lado aquí... ...hala... ...voy a hacerme toda la ruta comercial, venga... ...vamos a gozarlo... ...algo más de picas por si acaso... ...buah, esto va a ser terrorífico, eh... ...esto va a ser tremendo... ...lo que me voy a hacer... Este para cuando termine el muro. Ha hecho ahí como un muro que no sé qué coño pretende proteger con eso. Va a cubrir medio mapa, va a terminar en media hora todavía. Ahí estamos. Bien, ahí con la ruta comercial. Vamos a por más alimento a continuación. Vamos a por todavía más madera. Cuidado. Que ni me vea. Ahí está. Ha caído bien. Vamos a intentar atacar ahora. Vamos a llevar la guerra afuera de nuestra zona. Madre mía, chaval. A ver, las picas en modo protección, aguantando todo el daño. Y las ballestas reventando a todo Cristo. El japonés aquí. ¡Buh! ¡Sí, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Caballito! Vamos, 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 vamos. A por más caza, por favor, a por más caza. Vamos a cazar más rápido. Buah, qué despropósito. Bueno, cañones portugueses, ni puta gracia, Joder, me ha tenido que venir con cañones portugueses para bajarme un poco, hijo putas. Sí, te vas a escapar tú ahora, venga. 100 de experiencia, para la saca. Bien de ballestas, vamos. Y aquí sosteniendo esto, ya se me carga Reconquista, De madera bien, de envíos de puta madre. Tengo 18 en caza, o sea, no será por eso. Yo me meto Reconquista ya. Pero es que ni me lo pienso. Y bien de ballestas. Además, lo bueno de Reconquista es que no te ocupa población. Porque son conquistadores de estos jesuitas. Pero bueno, si algún día quieren presentarse mis aliados, o sea, es que sería tremendo, ¿eh? Podría estar muy bien. Podría estar muy bien. Pero sin prisas, ¿eh? Sin estrés. Sin estrés. Cada uno a su ritmo, ¿vale? Hay gente para todo. No me jodas. Y que tengo la ruta mejorada. A mí el verde, ¿cómo se ha aprovechado, eh? El verde ahí con su parte en la ruta que
que he asegurado yo y mejorado yo. Pero tropas ni pa' Dios, ¿eh? Tropas jamás. Cuidado, ¿eh? ¡Cuatro mosqueteros! ¡Gracias! Gracias por venir a ayudarme, ¿no? Esto es como los 6 tanques que va a enviar España a Ucrania, ¿no? ¡Toma! Cuidado no te haya ganado yo la guerra, ¿no? Venga, chuparla. Venga, venga, por favor. A por más oro que nos vamos. Estos se vienen conmigo. Vamos a mejorar puntos de golpe en las unidades. Madre. Ese verde es un mierda, os comentaban. Pero tal cual, ¿eh? Tal cual. Ah, claro, luego con el tiempo que está teniendo para bumear y con la ruta para él también, pues oye, mira. Y mejoradita, ¿eh? Esos 400 de recurso que se los ha ahorrado perfectamente. Y no hará una puta puerta. Gates, hijo de puta. O sea, en lugar de ayudar, estorbas, cabrón. Es que encima estorbas, tío. Por lo menos lo ha hecho rápido, me ha hecho caso rápido. Que ya es. Espérate, que esas flechas incendiarias son muy cómicas. Bueno, daimios de mierda. O shogunes. Pues nada. Tenemos una azteca por equipo. Oye, pero qué pedazo de vueltos habéis dado, tío. Conquistadores, por favor. Es que también. El arsenal avanzado, por cierto, estaría interesante. Pero venga, vamos a por más madera. Una cantidad aquí de ballestas. Yo creo que ya lo que crearía serían picas para poder comerme las tortas y aguantar un huevo. Claro, encima me imagino a estos todavía esperando, yo qué sé. Que les dé la señal o algo, ¿no? Porque si no ataco yo. Si tienen que atacar ellos. Me espera sentado. Yo tengo la ruta, ¿eh? En verdad. O sea, a mí me beneficia esta situación. Vamos a irnos ya a tercera. Vamos a meternos las mejoras. Voy a meterme este rollo. Me he enviado un montón de envíos, así que mira. Me sale ya baratísimo el pasar de edad. Venga, ya está. Pasamos rápido. Ah, me viene con un montón de cañones salvas. Va a haber que crear culebrinas, ¿eh? Sin culebrinas no vamos a ningún sitio. Así que, amigos, vais a ir a por monedas. Vais a ir a por monedas y vamos a sacar culebrinas. A sacarme un lote de picas. No. A prepararme esta madera para sacarme culebrinas. Y cuando me saque culebrinas van a salir corriendo con... Sí, tú pingea. Mira, prueba en lugar de pingear sacar tropas. Ya verás qué bien te va. Yo ahí no voy. Te pongas como te pongas. Sí. Cállate. Solo hazme un favor, cállate. Pero no bajes con 5 tropas, tarado. Me cago en la leche. Luego, no se suponía que... Un momento. No, pero no se suponía esto pasaba rápido, tío. ¿Pero por qué pasa tan lento? ¿Por qué pasa tan lento si le he dado a casa de Trastámara? Tu próximo avance de edad será más barato y más rápido. Más rápido mis cojones. Más rápido mis cojones. O sea, no... No sé. Más barato sí, pero más rápido no. Yo qué sé, voy a hacer otra cosa. Mira, ya está. Caballería. Un montón de caballería. ¡Deja de pingear y saca tropas! Ahora voy a por esta azteca rápidamente. Y haz más puertas, tío. Es que de verdad... Me estás... Poniendo frito. Aquí sin cañones, a ver qué coño hacéis. Guapos. Venga.
está el amarillo, le he reventado. Y tú no maniobres rojo. No sea que vayas a llegar al combate, ¿eh? Algún día. Es que encima va a sacar caballería pesada y también cualquier forma de culebrinas. Ahora, rápido, que va a sacar las culebrinas en tiempo récord. Y si revientan al verde, pues me la chupa un huevo. Voy a llegar con mis tropas. Y bueno, aquí tener tres. El resto de caballería, dragones también podría ser. Venga, por Dios, las casas, coño. Venga, joder. Es que es un 1 para 3, ¿eh? La mejora de las ballestas. La mejora de la caballería también. Venga, y ahora. Necesito todavía más monedas. ¿Qué me mando? Mejora del ataque y defensa de las unidades arcaicas. Mejora de la caballería, dragones. ¡Ay, mierda! Casi podría haber cuadrado las culebrinas. Pero bien, ahí estamos. ¿Qué tiene? Algo de infantería, pero no demasiada. Que no me vea. Vale. Venga, ¿qué más queremos? Dos cañones. A por ello que vamos. Vamos a ir con las ballestas. Ballestas en... Podéis abriros un poco. ¿Por qué os juntáis si es modo escalonado, tío? Es que de verdad. Vale. Ahí estamos. Vale, que tengan huevos de venir. Que tengan huevos de venir. Encima, les voy a calzar todavía aquí unas milicias en lo que haga falta. Voy a tener que reubicarme todavía. Voy al combate cuerpo a cuerpo. Les voy a pelar todo esto. Vamos, vamos, vamos. En pequeños grupos. Abríos, 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 abríos. ¡Vaya! ¿Qué pasa, portugués? Lo has perdido todo. Por tremenda puta micro de la hostia. ¡Uy, va! Y las culebrinas se os están destrozando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, ahora entra con curasiers contra samuráis, tío, pero no... Venga, y ahora acabamos con esto. ¡Vaya puta masterclass! ¡Vaya puta masterclass! Nos vamos. Eso de haber sacado dragones y húsares y encima haber metido incluso hasta los dragones en combate cuerpo a cuerpo, las culebrinas, las milicias, ballestas, separarlas, o sea, todo bien, todo bien. Ahora, oro español. Tengo a todo el mundo en monedas ahora. Vamos a por otro tipo de cosas. Ahora vuelve a masearme cañones, cabrón. Que vengo con culebrinas. Vas a tener que bajar al barro. A ver qué comentaban. Ahora es que llegas verde con unos caballos. Sí, eso es. Ha llegado al final con unos caballos cuando ya me había cargado los cañones. Es como... Enhorabuena, tío. Eres buenísimo. Y espérate, es que te digo, me hacen tapón, no me permiten entrar. O sea, porque esto, defender no defiende una mierda. No ha evitado que lleguen. Ha sido ridículo el muro este de mierda que han hecho. Pero bueno, tío, yo qué sé. Y luego encima se va por otro lado, el rojo. ¿A dónde coño te vas? Mira, vamos a atacar por ese sitio, tío. Vamos a atacar por ese sitio porque todavía
Vais a comer tremendo rabo. Y por favor, de paso, mejora de la armadura de las ballestas, porque no sabemos qué acabaremos esperando. Vamos a meternos unidades de lanceros o una cosa así. No, lanceros no, porque tengo ya mucho bonus contra tal. Y tengo mejor a los húsares, así que húsares. Vamos a meternos corselete y armadura de la infantería. Al contrario, porque tengo la infantería más cerca de la base enemiga. Vale. El azul está por aquí, así que tiene muro. Joder, quita de en medio, tronco. Es que de verdad, entre los árboles y tú. A ver cómo coño lo hacemos, para ponernos de acuerdo. Y encima aquí con un hueco tremendo, Venga, esa caballería que se venga por este lado. A ver. El samurái. El samurái. Vas a venir con samuráis, tío, contra ballestas. Venga, a morir. ¿Qué son, Hatamoto o qué? Son Hatamoto, pero van a morir. Madre mía. Infantería pesada contra guerrilleros. Tienes huevos, lo admito, A ver, con el ataque de área, como mis unidades en teoría son débiles, debería de haber podido hacer algo. Pero como he mejorado mis unidades, pues nada, se queda a comerse una polla. Vamos a sacar todavía más caballería. Y este cargándose cuatro santuarios, tío, es que de verdad. En lugar de ir al núcleo de la ciudad enemiga. No, pues nada. Ahora, ¿qué hago? Me envío unas picas, por ejemplo. Saco todavía más caballería. Unos lanceros al final, si insiste mucho con los Hatamoto, pueden ser una opción, Pero en principio este pavo debería de estar bastante acabado. Igual cuidado, Lo que pasa es que ya... Venga, más alimento. ¿Dónde? Aquí. Mismamente. Los aliados, tío, consumiendo recursos para no hacer nada, tío. O sea, verde, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué haces con tu vida? O sea, explícamelo, por favor. ¿Dónde estás, verde? Muchas casas, pero ¿y qué? Que están a las espaldas. Muy bien. Yo ya estoy aquí, ¿qué quieres que te diga? Me voy a ir con las ballestas y con los cañones de vuelta. Y voy a aplastarle con la caballería lo que le queda con... de yumis y estas mierdas. Me voy a sacar más lanceros y... de momento ahí nos quedamos. Mira cómo se intenta escapar el muy cerdas. Oye, rojo, cuando quieras te enteras de dónde coño estamos, Vamos a sacar más guerrilleros. Entre guerrilleros y ballestas y algo de caballería pesada. Voy a intentar cortarle la retirada al japonés. Que no pueda entrar por aquí. Eso es. Perfecto. Joder, solo un lancer aquí se va a hacer la de Dios de bajas. Bueno, lo mejor que han hecho en toda la partida mis aliados es avisarme de que aquí había alabardas. Es lo mejor que han hecho. Ojo, guerrilla va. Y bueno, ya si dejan de correr, que no sé a dónde coño van, como al fondo del mapa estos cabrones, pues... voy a reventar todo esto. Vamos a meternos todavía más economía. Con año maravilloso. Y unas picas estarían bien para meter asedio. Algo más de madera también, porque me quedo ya al máximo. Te va a tocar correr, pero bien, A ver, ¿qué es esto?
unos cuantos lanceros. Aún así tengo bastante caballería y encima está mejorada. Les puedo matar. Puedo forzar el encuentro. Aquí ya me he cargado las picas, de nada. Venga, rapidito, nos vamos. Sí, pues han vuelto tus amigas las culebrinas, ¿eh? Hombre, el verde ha sacado algo de tropas para defender su propio culo. ¡Increíble! Vámonos. Y yo voy a preparar ya una subida de edad. Pero lanceros estarían muy bien ahora, ¿eh? En verdad. Vamos a vender toda la madera, compro algo de alimento y subimos ya. Voy a subir con 6 lanceros. Y con estos señores voy a por más alimento. Ya digo que para lo que ha hecho el francés, mejor que no me hubiese quitado la caza, pero bueno, yo qué sé. Y ahora vuelvo a este punto. ¿Y qué nos queremos dar? Me falta asedio más que nada. Si consigo meterme las fábricas en un punto interesante, podría sacar grandes cañones desde ahí. Desde mi base es demasiado seguro, pero demasiado lejos. O sea, muy seguro, pero demasiado lejos. Así que vamos a buscar también la posibilidad de trabajarnos el mercantilismo. Y ¿me faltan aldeanos o están viajando a algún puto sitio? A lo mejor me han matado aldeanos sin ni siquiera me he dado cuenta. Tengo un buen lote aquí pillando, ¿no? Deberían ser más. Me habrán matado aldeanos. Ya que tengo la ruta comercial todavía a mi favor, intentar tener todavía más ruta comercial en lugar de mercantilismo. Y la masa es nuestro fuerte, así que tenemos que rusear. Tenemos que insistir en la ofensiva. Ya después de cómo he dejado a estos cabrones, bueno, en la Azteca puede entrar a quemar lo que le salga de los huevos casi. Y si me faltaba el asedio, creo que con protegerle debería de bastar. Vamos con culebrinas, vamos con ballestas y con lanceros. Vale, más lanceros. Voy a cargarme este castillo, estos castillos tienen como FB por aquí. Así que si me echo encima de ellos, no deberían de poder pararme. Otra opción es marcarnos una revolución rápida. Pero mira, voy a vender el alimento. Y voy a cascarme ya el mercantilismo. Acabo de ver el video de los cambios en España y vine a ver si estabas jugando o habías jugado ya con la actualización XD. No, esto es con... con el juego base. Entonces ahora mismo todavía no está en activo la actualización. No la han metido. Eso es un update preview. Ya lo he comentado un par de veces. Pero estoy jugando con picas y ballestas para prepararme un poco de cara a ese posible juego, ¿no? Con la mejora de picas en cuarta. Ah, la reviento, ¿eh? Me da para un envío, me ha dado para un envío. Un envío y algo más, pero... un envío. Vale, dos envíos al final. Es que me he enviado muchísima mierda. Por mucho que tenga la ruta comercial y tal, estoy... desgastado, vamos a decir, con tanto combate. ¡Hala, hala! Venga, venga, venga. Vamos a retirarnos, ahora que estamos a tiempo. No, espérate un momento. Pero, ¿a qué coño disparas? Si se puede saber, ¿a qué cojones disparas? Puta madre. Madre mía, chaval, me han reventado el ejército. Que no me ha dado ni cuenta de que había llegado el portugués, hijo de su puta madre. Más malo que pegarle un par en el día del padre. Vamos a hacer el caballería. Si recojo suficiente oro, puedo hacer un montón de lanceros y eso sería difícil matarlo con esas unidades que tiene. ¿Y queréis salir del puto bugueo este de mierda también? Por favor, lo suplico. Venga, monedas aquí, monedas. A ver, si ya no me sale tan rentable, lo que podría hacer es cambiar a que me dé monedas la ruta comercial y por lo menos así me casco lo que necesito de estos señores.
No, pero sí, artillería estaría muy guapo. Artillería y lanceros. Artillería y lanceros y está muerto. ¿Qué? Con los pingeos, hostia, tú algo, coño. Mucho pingeo, mucha polla. Haz algo. Se ha consumido los recursos del mapa y vosotros os habéis consumido recursos que no habéis aprovechado. Y tío, utilizad las unidades, utilizad las putas unidades, joder. Y encima, tiene unidades de antiartillería y en lugar de disparar a la artillería, dispara a las unidades de guerrilla. Es que son más tontos. Este es el verde. El verde no ha hecho nada en toda la partida. A ver si ahora mismo hace algo. Porque hasta que no me saque yo cañones, estoy out. Aquí voy a acabar necesitando revolución sin otra cosa. Y es que con esta madera lo que me renta ya es salir a pescar. Tengo que salir a pescar. ¿No tengo algún aldeano un poco más lejos aquí? Aprovechable. No, señor. Tengo que mandarle desde el quinto coño. Venga. Venga. Venga, coño. Los muelles, vamos. Joder. A ver, ¿qué podemos hacer? Está entrando este pavo aquí. Por lo menos se ha enterado de que hay que sacar culebrinas. Oh my god, what the fuck. ¿Qué? Tío, tienes tropas más que de sobra para... Ah, porque viene el otro por atrás. Espérate un momento. Ah, tengo que sacarme cañones. Tengo que esperar a sacarme los cañones. Venga, recogedme las monedas, por Dios. Grandes cañones, con grandes cañones te lo puedo hacer. Venga, rápido. No, pero separaos de verdad. A los buenos lanceros, chaval, cómo me van a salvar el día al final. Matando cazadores de estos de mierda. Si el verde ha estado toda la partida como un pulpo en un garaje. A ver si por lo menos esta puta masa que se ha sacado en el minuto 35 la utiliza para algo. Y nos vale para ganar un poco de inercia de vuelta. De la azteca ya ni hablamos, ¿eh? Es que ni hablamos. Está con tropas para arriba, tropas para abajo, tropas para arriba, tropas para abajo. 5, 10, tío, reúnelas y haz algo. Venga. Voy a sacarme un montón de pesca por aquí. Porque tengo un montón de madera y tampoco tengo forma de asegurarme una economía terrestre. No se puede cazar más y no me puedo fiar a esta gente para defenderla, así que... Si se puede minar en alguna mina de oro, vamos a por ello. Y tengo la ruta dándome oro también. Y esto... yo creo que si puedo pescar lo suficiente... O Chile o Argentina me valdrían. Vamos a intentar apoyar a este hombre. Que encima se va a ir solo contra el japonés y el portugués. Y el que puede contar los dos juntos soy yo, Noel. 3, 4. Vamos a hacer un grupo con esto. Tengo cañones reales, tío. O sea, no puede salir mal esto. O sea, ya es cuestión de sacar cañones reales. Lo tengo a las fábricas trabajando a toda hostia. Pluriempleadas. Venga. Echemos a este pavo de aquí. Sí, sí, métete en la fortaleza, te va a hacer falta. Venga, a volar. ¡Pum! Buen cañonazo, mejor persona. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a meternos 24 ballestas. Va a meter 24 ballestas de golpe. Que ya las tengo mejoradas y me renta. Tú, atiende a tus aldeanos. A ver, ¿qué más? Un montón de ballestas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, que se nos vienen todavía dos cañones más. Y ya pasamos de 4 a 6 reales. ¡Hombre! ¡Mira lo que viene por aquí! Venga, vamos a reventarles la vida. Venga, 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 venga. Ahí está. A volar, cabrón, a volar. Madre mía. Aerolíneas aztecas. Mira, 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 a correr, venga. Hasta luego y no vuelvas.
Bien, por aquí, con el oro que estoy recogiendo, artillería montada, con urgencia, vamos. Vamos, es la clave. Ahora mismo, artillería montada, me hago... A ver, more gates, tío. More gates, please. O sea, please, please, ¿vale? No me hagas darme la puta vuelta en C que me estoy haciendo, tío. Más putas puertas. Ahí estamos. Y más artillería montada. Es que te juro que ahora mismo vendo esto y me casco lote de 4 o 5 cañones. Y los borramos con eso. Sí, 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 alabardas. Bueno, pues no le van a servir de nada, te digo, ¿eh? Venga, 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 venga. Uf, no necesito antiartillería. Tengo artillería y mucha. Vaya, estás fuera de ahí. Están muertos ya. ¿A quién le vas a intentar entrar? Joder, ahora otra vuelta. No, te voy a llamar hasta FB. Te voy a destrozar la puta FB. Y si te cargas lo que hay por ahí, es una fundición que ni siquiera el francés está utilizando. Son del portugués, las alabardas. No, no te va a aguantar, es que no te va a aguantar. Y tengo a la economía en mar. Chúpala. Venga, más ballestas. ¿Esto qué tal? Venga, quiero más cañones. Venga, a volar. Toma, para que vuelvas, para que vuelvas. ¿Cómo se ha suicidado este puto azteca? Vamos. Madre mía. No sé qué hay más en el suelo, si sangre o semen. 24 picas. Sí, tú, venme aquí, no hay nada, no hay nada. Literalmente solo hay casas. Y estoy en overpop ahora mismo. Venga, 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 muere, 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 muere. El azteca lo está tirando todo, lo está tirando todo. ¿Qué más? Más cañones, más ballestas, venga. Les tumbo aquí, vamos. Y mira que va con nativos el pavo, aprovechando todo lo del mapa que puede. Tengo demasiadas ballestas aquí mejoradas. No, 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 pírate, pírate, pírate. Pírate, 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 mira qué army, mira qué army, mira qué army. Vámonos. Sí, sí. ¡Oh, me quedo sin casas! ¡Oh, qué gran preocupación! Oh, ¡qué putada, qué putada! Me quedo sin casas, ¿eh? ¡Vaya, qué fallo! ¿No será porque me sobra madera? Que me la suda. Ay, sácame cañones, órgano. Y soy yo el que te va a reventar los órganos. Mira, mira. Venga, nada más de nativos. Ahora tengo picas, traigo picas. Bueno, tú sí... A ver, el nuestro sí podría defenderse él, ¿eh? Algún día. Mira que... Está dando vueltas, tío. Nunca llega tiempo a nada. Nunca llega tiempo a nada. Voy a llevar mis ballestas de vuelta y me quedo con las picas aquí, que tengo de sobra. Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. Toma tu artillería de mierda. Toma tu artillería de mierda. Eso es lo que vale. De eso es de lo que vale tu artillería. Para morir. Tengo la población al máximo. Es que no, no puedo hacer más. Voy a sacarme, yo qué sé, centros urbanos si quisiera. O yo qué sé. Más alimento. Tengo un huevo de alimento. No será por alimento. Vale, ya está. Lo limpiamos todo. Venga. Venga, venga, venga. Pero el rojo, ¿cómo puede decidir no defender su base, tío? O sea, a... No creo que el rojo esté sobrado como para luego sacarse otro army si lo que sea le falla. Mira, mira, ¿me vas a venir con estos muertos de hambre aquí a melee? Desgracia humana. ¿Me vas a venir con cazadores a melee? He intentado venir todo rápido que ha podido. Venga, a volar. A volar. Y está perdiendo contra los samuráis estos de mierda. Venga, venga, venga. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Venga. Quiero verlo, quiero verlo. A ver, necesito más mis cañones por la zona, eso es. No me los vas a separar, ¿verdad? Tus cañoncitos de mierda. Ahí está, te has quedado sin cañones, bastardo. A ver cómo sacan más alabardas, ¿eh? Te van a hacer falta todavía.
Venga. Esto es un punto de muerte. O sea, otra cosa no sé. Pero lo que estoy matando, chaval, me estoy poniendo moradísimo. Culebrinas. Sigue las fábricas trabajando. Vámonos. Ahora, lo que necesito son picas para defenderme los putos cañones. Venga, vamos. Pff, madre mía. Se están desangrando para echarme de aquí. Y no pueden. Vamos, 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 vamos. A joderles el maseo, a joderles el maseo. Ay, todavía me quedan cuarteles. Brutal. Venga, ballestas, volved. Volved aquí. Que me protegéis de las ballestas. Digo, de las alabardas, que diga. Ballestas, que me protegéis de las alabardas, ¿vale? Bien, ahí estamos. Venga, uno, dos, vamos. Aquí, rápido, 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 rápido. Aquí viene el pingeo. Madre mía. Lo que ha volado ahí. ¿Podría haber muerto algo más? El rojo ya ni existe, tío. A ver, guerrilla peninsular. Todavía me cargo yo el edificio, ¿o qué? Venga, vámonos. Artillería por aquí. Madre mía, chaval. ¿Cómo me estoy sacando la polla en esta partida? Tremendísima. Tremendísima. Uf. Ahora ya, sacadme monedas de alguna forma. Hay monedas. Queda oro todavía. Sacadme oro. Vamos. Esos cañones. Se han tenido que quedar en la mierda ya. O sea, yo voy a por el portugués. No me va a seguir sacando cañones y alabardas este capullo. Muchos puntos el francés que nos acompaña serán económicos, porque han hecho una mierda. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, venga. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal las alabardas, muchacho? ¿Todo bien? Voy a por la economía, tío. Me la suda todo lo demás. Voy a por su economía. Espérate un momento, que todavía se va a sacar antiartillería el azteca enemigo. Voy a intentar matarle, voy a deletearle antes de que me supongan un problema estas unidades. Venga, por favor, límpiamelo, límpiamelo. Esos caballeros flecha y toda su puta estampa. Vamos, límpialo, límpialo, límpialo. Puf, madre de Dios. Bien de ballestas, vamos. Uf, le he reventado, le he hecho un hijo. Le he hecho un hijo monumental. Monumental. Más cañones por aquí, vamos. Se ha quedado sin nada, me ha preparado infantería de choque, que es como caballería, y unidades de caballeros flecha, y ha muerto con todo. Con todo, chaval. Vamos, vamos. ¿Qué más? Arsenal avanzado, por si te hacían falta más pistas. Es que es una sangría. O sea, vaya humillación de partida. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? O sea, este paso, lo que puedo hacer es... Ah, cuidado, cuidado, cuidado con esa artillería, ¿eh? Que me dispara. Todavía me va a forzar a sacar culebrinas el muy mamón de mierda. Pues culebrinas. ¿Quieres culebrinas, majo? Vas a tener culebrinas. O sea, yo no sé lo que me he matado en esta partida. Yo no sé lo que me he matado en esta partida. Bien de picas, por Dios. Bien de picas. Que no será por recursos. Tengo para aburrir. Eso. Venga, más alimento, más alimento. Damn, how can anyone be so bad like César? What an idiot. 3 versus 2 all time, man. ¿Qué? ¿Qué dice este pavo? ¿Qué dice este pavo si he estado yo 1 contra 3 toda la puta partida? O sea, ¡ay, qué malo! ¿Has visto a mis putos compañeros de partida? Y te quejas de los tuyos.
Ha renunciado. O sea, te quejas de tus putos compañeros después de la puta mierda de partida que han hecho. Que hasta el minuto 36 el verde no hace nada. El rojo ha dejado que le revienten la base. Minuto 49 se está reconstruyendo. Lo mejor que ha hecho es colar unas cuantos caballeros flecha aquí y reventar 5 edificios cuando yo ya había limpiado la zona. Me vas a venir tú a joder y a decir dónde estaban los buenos o malos jugadores. No me jodas, tío. ¿Qué queda por aquí? El azteca enemigo. Que os estaba tortugueando. No sé si estaba protestando por ese, ¿eh? ¿De quién estaba? El César. ¿César? Sí, estaba protestando del amarillo. El amarillo se estaba tanqueando con un sinfín de edificios. Y me ha intentado hacer counter. Me ha sacado infantería de choque y me ha sacado caballeros flecha, que es todo lo que sirve contra artillería. Y aún así le he reventado, como te he reventado a ti 40 veces, cabrón. Portugués de mierda. Vamos a ver el resumen. Porque, mira, míralo. Míralo, ¿eh? Tú, el portugués, el oh, qué malos son mis compañeros, te has hecho 464 bajas. Tú no estabas 2 contra 3. Estabas 3 contra 1, hijo de puta. Y os he partido la madre. O sea, el japonés se ha ido a la mierda con 300 bajas. El azteca se ha ido a la mierda con 227 bajas. Y el francés, esas 400 bajas que se ha hecho, hasta el minuto 36 no las tenía ni de coña. Ni de puta coña, porque me han tenido que bajar todo el puto ejército de ballestas con los cañones estos órgano del portugués para que entonces necesitase un relevo durante un tiempo. Y aún así he llegado rápido con artillería pesada, que es lo que nos ha permitido borrar todos estos armies. Sin esa artillería pesada, sin ese puto ejército de artillería, estábamos muertos ahora mismo. O sea, la cantidad de oleadas de alabardas que resisten, para ser infantería, resisten muy bien la artillería. A veces se utilizan como counter. O sea, la cantidad de ejércitos de artillería que he barrido, de eso que he barrido al japonés, es que le había dejado hecho una puta mierda. Y luego, las unidades que han salido volando de infantería una tras otra, los samuráis, los merodeadores, todo, han sacado de todo. Nada les ha servido. Nada. A chuparla. Cronología de militares, población de militares. He estado por encima toda la puta partida, todo el rato por encima. O sea, fijaos que he tenido que aguantar la economía con a lo mejor 40 aldeanos y unas fábricas. He tenido que sacarme 150 de militares para sostener esta mierda. Porque si no, ni de coña. A base de no perder las unidades, a base de reventar a uno tras otro. ¡Qué puta sacada de rabo histórica! Madre mía, Gigi comentaba en buena partida Mayorcete. Mayorcete, ¿por qué el francés os cuadruplica en puntos si el que más hecho ha sido tú? Pues porque se ha tirado todo el rato bumeando y gastando recursos y construyendo casas, le reventaron, se reconstruyó. No lo sé, tío. La puntuación de Age of Empires 3, los que jugamos mucho sabemos que no es fiel. Y sobre todo cuando hay un español en partida. Los españoles suelen tener la puntuación por debajo porque meten todo como en mejoras militares en lugar de mejoras económicas. Entonces este francés habrá estado jugando el puto Farming Simulator todo el puto rato, ya te digo, fíjate, o sea, él hasta el minuto como 13 o 14, el tío ni siquiera tenía tropas. Y cuando sacó tropas, tenía 3. Y luego sacó 4 mosqueteros. O sea, os dije de minuto 36. Efectivamente, vas al 36 y es cuando por fin empieza a luchar. El tío ha estado el 66% de la partida inexistente, el hijo de puta. Así, si lo que quieres es que me saque yo puntos, pues me meto un bumeíto, me hago lo que sea, me toco la polla y me saco 100.000 puntos. Pero eso no vale nada. Con puntos no se ganan las batallas. Se gana con esta línea de aquí, con la de población de militares. Ni siquiera con la de número de militares, que también me saco la polla. Pero con la de población de militares, porque eso es el poder real que tú tienes. Tú puedes tener muchas unidades, que si son mierda da igual, pero aquí estamos ganando por población de militares. Hasta más de 150 de militares. Joder, ¿eh? Joder. Decían por aquí, hola YouTube. No sé, yo lo destacaría. Lo que pasa es que todavía tengo algún vídeo que subir en Mayorcete Gaming. Y hasta que tenga todo eso subido y encima me da proporcionalmente mejores repros en el rincón. Me da más repros en cantidad absoluta en Mayorcete Gaming, pero proporcionalmente mejor en el rincón. No, pero ha sido un show.
ha sido un puto show. O sea, no he visto... Es que no recuerdo una partida de supremacía en la que volase tantas unidades por los aires. O sea, el azteca, aparte de que tenía un ejército numeroso, se ha sacado nativos. Estaba aprovechando el azteca enemigo el mapa para sacarme todavía más militares. El azteca es que tenía un montón de militares, pero es que a la mínima le he estado todo el puto rato borrando. O sea, en este momento, fijaos que... No sé si al principio pues el azteca enemigo ha tardado, igual nadie tenía al principio las unidades que tenía yo, pero es que en el momento final el azteca sí, sí me ha llegado. Y es que por número de militares, ¿vale? Vamos a ver número de militares. El azteca de hecho me superaba un huevo. O sea, claro, el número de militares, ahí creo que sí cuentan, digamos, las que son de nativos. En población de militares no, porque no gastan población. Pero entonces el azteca llegó, el enemigo... A más de 100 de militares. O sea, al final tenía un ejército de la hostia. Y se lo borré a cañonazos. O sea, precisamente la debilidad de los aztecas suele ser el daño en área. Porque todas sus unidades son de infantería. La infantería de choque se comporta como caballería. Pero sigue siendo una unidad con pocos puntos de golpe, con una peana muy pequeña. Entonces el daño expansivo lo aprovecho muy bien contra él. Primero... Tarjeteé sus caballeros flecha para que no me metiese bonus en la distancia. Con los ballesteros le aguanté en el combate cuerpo a cuerpo. Y cuando acabé con los caballeros flecha, le metí a los corredores de estos coyote. Y se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Todo le voló por los putos aires. El único que me ha conseguido igualar un poco fue con artillería de cañones órgano. Porque el tío insistía muchísimo y al final casi le sale bien una vez. Porque bueno, de hecho le salió bien una vez. Me quedé con los cañones desgastados, pero le iba a sacar ahí ya en plan culebrinas. Lo que pasa es que ya en ese momento le pudo la presión después de haber perdido tanto terreno y tantas tropas. Es que ¿cuánto se le murió? ¿Cuánto se le murió? ¿Cuánto sacó este pavo de militares? Sacó 462. Pues mira, en gran medida, todo, casi todo lo que le maté. O sea, en una de estas me llegó rápidamente con los cazadores, se acercó a por mis cañones y le metí dos cachos de andanadas que es que le salió todo volando. Todo volando, en segundos. En segundos. Épico Mayor comentaban, gran general de mayoría. Torberus comentaba, Mayor, muchas gracias. Has hecho que vea un Age of Empires de la guerra de Vietnam. No sé qué era esto, no sé con qué lo puedes... Me ha recordado más al último Samurai, ¿sabes? Y decían por aquí, ¿cómo se usan los mensajes destacados en el chat de suscriptores? Sé que hay una forma de destacar tus mensajes para que sean más llamativos ante los demás y para mí, que soy el creador. Pero la verdad es que como yo no soy un gran usuario de Twitch, sino que soy un streamer, en todo caso, no te puedo decir. Decía Ángel Trilli, creo que el número de militares cuenta unidades por número. Cuenta los cañones como una unidad. Sí, efectivamente, claro. En cambio, por población, pues 7 de pop que ocupan, creo que es así. Sí, eso es, Ángel. Pero entonces, ¿qué pasa? También está la diferencia que creo que por el número de militares te enseña también... las unidades nativas que tienes. Por población de militares creo que no te muestra las nativas. Entonces, yo tenía como 140, pero 140 de más reales, sin nativos, a pelo, puro cañón. Y bueno, las ballestas se han sacrificado, muchas veces han muerto, pero las tenía bien mejoradas, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Me han hecho un trabajo impecable con el tema. Destacando mensaje, ¡bien! Comentaba Ángel. Bien, bien, bien. No, tremenda partida. O sea, ¿cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado, chaval? ¡Uf! Me duele la espalda. Me duele la espalda de carrearme tremenda partida. ¡Joder! Vamos a ver. Número de aldeanos. Yo soy el naranja. O sea, fíjate. Fijaos en lo increíble. En lo increíble de que me he carreado la puta partida... Sin aldeanos, siendo el peor jugador en aldeanos, tío. No sé si aquí te cuentan los pesqueros, me saqué pesqueros al final, es cierto que tenía mucho alimento de la pesca y tenía el resto en madera, con lo cual me podía sacar un montón de ballestas, tenía un puñado en monedas y con eso me sacaba también caballería y me sacaba cañones. Pero haber decidido subir a industrial en cierto momento para ir a por cañones reales, a por fábricas, ha estado muy bien también. Me habían raideado en cierto momento que, bueno, estaba en la línea, ¿no? De
la sacada constante de aldeanos, pero bueno, me borraron, no sé si la base o tal, o me mataron. En fin, el caso es que, bueno, al principio estábamos viviendo de logista. Y encima, de todos los envíos, de haber capturado la ruta comercial. Y hemos hecho una puta micro y unas decisiones militares de tres pares de cojones. Entonces, bueno, esto es una buena España. Esto es una buena España. De hecho, yo creo que si hubiera sacado más aldeanos, habríamos perdido. Porque si saco más aldeanos, me habría faltado espacio de población para militares y no habría podido contra tanto jugador enemigo. Es que había algún momento que hasta me faltaban cañones para seguir matando y mandando a gente por los aires, ¿no? Saludos, Mayor, desde Argentina. Pues un saludo para ti, José el Nadirali. No sé cómo leer eso. Una sentadilla por cada baja enemiga. ¿Te imaginas? No, pero una sentadilla por cada baja mía. Al portugués, que el portugués se haga las putas sentadillas. O sea, se estaba quejando, ojo, se estaba quejando de qué malo era su aliado el azteca, cuando su aliado azteca se hizo más que mi azteca. O sea, por equipos, si no me contamos a mí, claro, la cosa estaba bastante clara. Estaba todo bastante claro cómo iba a terminar. Es que 700 bajas, ¡Dios! Vámonos. Que se me pone la polla demasiado dura. Eso de que salga, es que el francés en primer puesto por puntuación todavía se creerá que ha hecho algo, tío. Es que hasta el minuto 13 no sacó tropas. Y hasta el minuto 36 no entró en combate. Al final sí, le acabé necesitando porque estaba enfrentándome a tres jugadores durante 30 minutos, ¿no? Pero poco necesité de él. Poco necesité. Qué bueno, chicos. Pues ahí se queda. Os dejo nuevo vídeo de Age of Empires 3 en el rincón de la inmundicia, pero de forma más importante todavía, os dejo nuevo episodio de la campaña del Company of Heroes 3 en Major CT Gaming. Hoy tenéis ya el capítulo de ayer, que es el 1, y el capítulo de hoy, los dos de las operaciones en África con Rommel, ¿vale? Entonces tenéis como hora y media de gameplay, podéis meteros en vena toda esa buena campaña del Company of Heroes 3, sobre todo el segundo episodio ya es mucho salseo, pero el principio ya es como muy introductorio, entonces os aconsejo que si os mola la temática, os veáis los dos. Comentaban por aquí, los franceses nunca hicieron nada útil ni en el juego ni en la realidad. Batum, ahí está. Y comentaban, Mayor, es que usted solo es un equipo, jajaja. Ja, ja. ¿Se imaginan qué loco sería que añadieran hasta 300 de población en vez de 200? Pues yo creo que en algunos momentos me facilitaría las cosas, ¿eh? Yo creo que sí. Ya digo, ahí os dejo nuevos vídeos en Mayor CT Gaming. Un abrazo, nos vemos pronto con más. ¡Chao!